Abierta de Intereconomía, hoy es 9 de abril de 2019. Esta es, como les digo, la redacción abierta. Empieza a las 12 y media, que es la hora exacta en la que marca nuestro reloj aquí en Madrid. Y este programa dura hasta las 2 y media de la tarde. La redacción abierta de Intereconomía, presentada por un servidor, Rafael Núñez Huesca. Vamos a hacer un repaso por la actualidad política, por la actualidad cultural, por la actualidad social y también por la actualidad, hoy es martes, del misterio, con Carlos Bustos y un invitado que ustedes ya conocen, si han estado atentos a este programa, a esta redacción abierta. Hubo un día en el que por aquí apareció un venezolano de nombre Pierre Monteagudo y nos contó cosas muy interesantes respecto de un compatriota suyo y sus relaciones con la NASA. Hoy vamos a conocer novedades respecto de este asunto, pero antes decirles que vamos a tener de 12 y media a 1, como siempre, siempre que es martes, al Centinela del Misterio, a Carlos Bustos con Pierre Monteagudo. Después, a eso de la 1 y hasta la 1 y media, Alfredo Fernández, que saben ustedes que es analista político, que es abogado y que con él vamos a procurar entender un poco mejor qué es lo que está ocurriendo en nuestro país y también qué dicen y qué no dicen las encuestas, que saben ustedes que día que pasa, día que el bloque del centro y la derecha se aleja de la mayoría. Vamos a tener luego en lo que nosotros llamamos el bloque 3, que viene a ser el bloque que va desde la 1 y media hasta las 2 de la tarde, a Xavier Cajo, periodista, colega. Va a hablarnos sobre las casas de apuestas, saben ustedes, la mayoría británicas, que operan en nuestro país. La Liga Española, además de ser la más importante del mundo en términos deportivos, también es la más interesante a ojos de los apostantes. Bueno, pues resulta que tenemos un Brexit a las puertas y que la mayoría de las empresas de apuestas españolas que operan en nuestro país son británicas. ¿Qué va a ocurrir? Bueno, pues Xavier Cajo nos va a dar algunas claves. También Miguel Gutiérrez Pérez nos va a hablar de actualidad, de aspectos menos evidentes, menos obvios, menos explícitos de la actualidad. Y por último vamos a tener al candidato a la alcaldía de Boadilla del Monte del Partido Popular, que responde al nombre de Javier Úbeda y que sustituye a Antonio González Terol, el histórico alcalde de Boadilla del Monte, que fue uno de los alcaldes más votados en las últimas elecciones locales que se celebraron en nuestro país y que ahora es diputado nacional. Lo fue también durante la legislatura pasada y va a repetir desde luego en esta legislatura. Decirles también que hoy comienza la novena semana del juicio del Procés en el Tribunal Supremo con declaraciones de los últimos agentes de la Guardia Civil citados por el Tribunal y las testificales de los primeros policías nacionales citados. Decirles que durante toda la semana pasada desfilaron ante los jueces del Supremo multitud de miembros de la Benemérita que aportaron información muy interesante y sobre todo información comprometedora respecto de esos señores que ven ustedes ahí sentados, los presuntos golpistas catalanes. Es como ven ustedes en el rótulo la novela Semana del Juicio. Decirles también que hoy, aproximadamente en unos minutos, el Centro de Investigaciones Sociológicas, el CIS, publica, como les digo, en unos minutos, en la antesala del inicio de la campaña, su barómetro preelectoral de cara a los comicios generales del próximo 28 de abril, con la intención de voto y la valoración de los líderes políticos. Saben ustedes que el señor Tezanos viene publicando un barómetro al mes, rompiendo con la costumbre habitual hasta ahora, que era publicar un barómetro del CIS cada 3 meses. Tezanos ha cambiado el modus operandi y a partir de ahora, desde hace algunos meses, publica uno al mes y todos han sido igualmente controvertidos, polémicos. ¿Por qué? Bueno, pues porque viene a hinchar las expectativas electorales del Partido Socialista y a degradar la vocación mayoritaria que tiene la derecha y el centro-derecha. Desde luego el CIS de Tezanos no dio una en las elecciones andaluzas y esperemos, crucemos los dedos, para que también se equivoque en estas elecciones generales. Están viendo, por cierto, imágenes de Cuenca. La semana pasada estuvo Santiago Abascal, el presidente de Vox, en Cuenca. En Ciudad Real, perdón, me están corrigiendo que fue en el auditorio de Ciudad Real.
Bueno, pues ya, sin más dilación, de todo esto vamos a hablar y de la encuesta del CIS, que como les digo, saldrá en unos minutos, se hará pública en unos minutos, está prevista para las 12:30, pasan ya 5 minutos. En cuanto la tengamos, mi compañero Miguel Gutiérrez Pérez vendrá, se presentará en esta mesa para contarnos qué es de esa nueva encuesta. Y ahora sí, ven ustedes que tenemos la mesa completita. Es el centinela del misterio, Carlos Bustos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, estupendo. Muy buenos días. Como siempre. Hoy tenemos un programa especial, ¿eh? A mí me encanta. Protagonista, Pierre Monteagudo. Pierre, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, un placer, Rafa. Muchas gracias por la oportunidad de estar en tu programa. No, gracias a ti, gracias a vosotros. Y gracias sobre todo a Carlos, que nos provee a este programa de invitados tan interesantes como es el caso de Pierre Monteagudo. Vamos, Carlos, te voy a pedir, como siempre hago a mis invitados, que hagamos un ejercicio de contextualización, de lo general a lo particular. ¿Quién es Pierre Monteagudo y de qué anda detrás de demostrar qué? Pierre Monteagudo es un escritor, es un investigador y anda detrás de demostrar, y ya lo está consiguiendo, que un tal Héctor Rafael Rojas cumplió y gracias a él se convirtió en uno de los astrofísicos más importantes venezolanos para la NASA y para la misión espacial, y que gracias a él, a Héctor Rojas, el Apolo 11 aterrizó con éxito, supuestamente, en la base lunar, ya que te gusta tanto la palabra supuestamente. Vamos a... Que no te lo repetí casi ninguna vez. 36 veces, todo para curarme en salud. No, y bien estuvo. Héctor, ¿me dejas que me cuele un momento con otro Héctor? Sí. Nos ha dejado esta noche Héctor del Mar, el hombre del gol, un periodista maravilloso, que trabajó en esta casa muchísimos años, que fue la primera persona cuando yo entré en Modesto Lafuente 42 que me extendió la mano y que se sentaba justo en el lado donde está Xavi Horcajo. Y su homenaje, mi homenaje, porque lo adoraba. Que descanse en paz Héctor del Mar y que descanse en paz también Alberto Cortés, que era el cantante favorito de mi padre y yo lo quería muchísimo también. Dicho bueno, esto, y perdón. No, desde luego. Es un spoiler. Dios lo tenga en su gloria. Vale, bueno, pues este otro Héctor Rojas, fue denostado, fue incluso, yo diría, que hasta maltratado por la NASA y por el gobierno norteamericano. Y yo le preguntaré después a Pierre Monteagudo por qué. Pero lo que sí es muy importante y quiero que sepa, Rafa, es que somos la primera televisión en Europa, que va a dar este tema y que va a enseñar en directo los papeles que te va a enseñar Pierre. Y somos la, salvo una cadena muy local de Barcelona hace unos pocos días, a nivel nacional, europeo, norteamericano y sudamericano. A nivel mundial, vamos. A nivel mundial, prácticamente. Salvo, insisto, una cadena local en Barcelona, somos la primera televisión que va a dar esto. En primicia y encima en directo. No es la primera vez que me traes primicias. La semana pasada, sin ir más lejos, diste aquí a conocer algunos de los datos de lo que ocurrió con Mario Biondo, que muchos espectadores no sabían. Y por respeto, te quedaste muchos datos para ti que yo conozco y que seguramente se sabrán en los próximos días. Se sabrán y yo te lo voy a contar encantado. Pues yo lo único que me queda es presentar a Pierre Monteagudo, que va a enseñarte un montón de documentos. Sí. Que negaban la existencia de ello. Eso no existe. El report 1, el report 2, el report 3, el report 4, eso no existe. Héctor Rojas no trabajó nunca en la NASA. Héctor Rojas no era nadie. Pues Héctor Rojas existió, y después de aquel programa, gracias al gran trabajo de Pierre, la NASA ha quebrado la pata, ha agachado las orejas, ha afilado la cuerna y ha entrado al redil. Y ha tenido que reconocer, porque ahí están esos documentos. Sí. A ver, Pierre, ¿qué son estos documentos? Mira, ¿y por qué la última vez que viniste la NASA negaba su existencia y hoy los traes aquí? Ya los conocíamos del Observatorio de París en 2015, donde los habían digitalizado y proporcionado copia de estos tres estudios, que son estudios científicos realizados por Héctor R. Rojas, describiendo las características de la topografía lunar, haciendo un completo mapa de la superficie lunar, estableciendo temperaturas, refracción de la luz y aportando seguridad a la misión Apolo 11 y el resto de misiones Apolo que aterrizaron con tripulantes sobre la superficie de la Luna. Ya en 1966, Héctor Rojas, en las primeras páginas de este estudio, sí, el número 1, dice que no están dadas las condiciones
para que se llegue o para que de seguridad necesarias para garantizar la vida en el aterrizaje sobre la Luna, y que hay que subsanar eso antes de enviar una misión tripulada. Lo dice en el report 1. Y luego, aplicando unas técnicas matemáticas muy complejas, hace los cálculos en el número 2, determinando la temperatura que había en la región ecuatorial de la superficie lunar, donde efectivamente aterrizan la misión Apolo 11, y luego hace el report 3 con un completo estudio selenográfico, con valles, cráteres, laderas, el interior de los cráteres, la temperatura que hace en cada sitio. Fijaros, determina la temperatura y la cantidad de luz que reflejan según, y establece una relación entre temperatura, cantidad de luz reflejada y topografía, y al final crea ese mapa de la superficie y señala las coordenadas selenográficas exactas. Héctor Rojas señala a la NASA las coordenadas donde debía aterrizar el Apolo 11 para tener las garantías mínimas de seguridad para la vida de los astronautas. Incluso haciendo caso al propio Rojas a nivel personal que algún que otro computador. Se fiaban más de los cálculos personales de Héctor Rojas que del propio computador, que tenía un nombre y que me has estado contando y que no me acuerdo, pero tampoco me interesa demasiado. Es cierto, porque Rojas era un prodigio de la física y de las matemáticas y era muy hábil calculando manualmente. Y en la directiva de la NASA no las tenía todas consigo. Una vez que la misión Apolo 11 entra en órbita alrededor de la Luna, faltaba para el éxito, no se había logrado todavía el éxito completo, faltaba que el módulo Águila aterrizara en la superficie y no las tenían todas consigo. La capacidad de procesamiento de información de los ordenadores de a bordo de esa nave era muy limitada, realmente pequeñísima. Entonces, un día, en el preludio de ese aterrizaje, la directiva de la NASA lleva a Héctor Rojas a la sala de comunicaciones de la misión Apolo 11 y le muestra todo lo que tienen allí, ordenadores, telemetría, todos los equipos, y le preguntan qué necesita, y él les dice, denme papel y lápiz. Y en ese momento se sienta y comienza a dirigir las operaciones de aterrizaje del módulo Águila, el módulo Águila de la misión Apolo 11. Esto es lo que la NASA quería ocultar al mundo, porque este hombre no era estadounidense, era un científico formado en la Sorbona de París y era un científico latinoamericano nacido en Maracaibo, en Venezuela. Y no se podía atribuir el mérito por todas estas cosas a un no estadounidense. Pierre, la NASA ha negado. Estamos viendo, para los espectadores que no lo conozcan, este es Héctor Rojas, sí. Este es el genio. La foto en blanco y negro. La fotografía del hombre. ¿Qué porcentaje del éxito se le puede atribuir a Héctor Rojas? Pues en grado superlativo. Basta con decir que si estos estudios que Rojas preparó durante un año, hasta 5 estudios sobre la Luna 4 y otros sobre radiaciones de la atmósfera de Venus, si estos 4 estudios, falta el cuarto aquí que todavía no ha salido a la luz, si en vez de caer del lado estadounidense los hubiera proporcionado a los soviéticos, habrían llegado antes a la Luna, por la importancia de la información que contienen estos informes. ¿Y quieres decir, Pierre, que la razón por la que este hombre fue ignorado, deliberadamente ocultado sus méritos, fue una razón exclusivamente de tipo nacionalista? Él no era anglosajón, él no era de origen, en fin, protestante inglés, y era de origen hispano. Sí, fue una de las razones. Hubo otras poderosísimas, como el hecho de que quería crear un centro de estudios espaciales al margen de la Guerra Fría, que donde iban a lanzar cohetes a la órbita terrestre con apoyo de 32 naciones del mundo, pero sin verse influenciados por la diatriba, el enfrentamiento enconado entre soviéticos y estadounidenses. Y cuando dijo, vamos a hacer eso al margen de la Guerra Fría, cayó en desgracia. Carlos. Yo, si no lo hago, si no lo digo y si no lo cuento... Revientas. Reviento. A ver. Vamos a ver. Uno de los motivos también se cuentan, ¿eh? Lo que pasa es que ahí está Pierre para tratar de desmentirlo. Pero por ahora, ahí, mientras ha tenido éxito y no solo ha conseguido esos report, el 1, el 2 y el 3 y el 4 que está en camino. Vale. Lo que pasa es que es alto secreto y ahora hablaremos por qué es alto secreto el report 4 y difícil tiene conseguirlo. Pero si el report 1, el report 2 y el report 3 no solo se lo han reconocido, sino que además ha conseguido que lo publique la propia NASA, ¿eh? O sea, porque una cosa es que la NASA te haga una carta, que por ahí estará escrito, míralo, con el membrete de la NASA. Y te diga, venga, tienes razón. Y te diga, venga, lleva razón. Y otra cosa es que la NASA lo publique, y ahí está, ¿vale? Pero sí es cierto que uno de los motivos principales por los que Pierre
está luchando también, es para quitarse de en medio ese San Benito de que el amigo Héctor Rojas era un espía. Porque vamos a ver, ¿qué es lo único a mí que no me cuadra de todo esto y que tengo necesidad de averiguarlo? Querido Pierre, ¿qué carajo, con perdón iba a decir qué coño, Héctor Rojas se le ocurre hacer un viaje a la Unión Soviética en plena Guerra Fría, en plena lucha con la guerra espacial, la batalla espacial que tenían Estados Unidos y la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas? ¿Qué carajo pinta el amigo Héctor Rojas haciendo Bien. Un viaje a la Unión Soviética, pero espera, ocultándoselo a la NASA, porque si no tienes nada que ocultar, tú vas para allá, voy a la Unión Soviética, voy a investigar, voy a no sé qué, voy a visitar, y no, se lo oculta a la NASA. Cuando Héctor Rojas vuelve, la NASA, como siempre, no da puntadas sin hilo, la NASA, la CIA, el FBI, los norteamericanos en general. Entonces, este grupito de personas que comandaba Henry Kissinger, lamiéndole el traserillo a Gerald Ford, y que diga Pierre si estoy mintiendo, vale, bueno, claro, le dejan actuar, déjale, se ha ido, déjale, ya vendrá. Y cuando vuelve es cuando empieza el acoso y derribo contra Héctor Rojas, porque están totalmente convencidos, la administración norteamericana, la administración Ford y la administración Kissinger, están totalmente convencidos de que Héctor Rojas es un espía. Lo llevan al área 51, ¿no? Lo someten a torturas casi con toda seguridad, hasta el punto de que lo dejan seco, y cuando ya lo dejan sin fuerza alguna, lo sueltan. Porque claro, el tío es un valiente, ¿eh? Héctor Rojas es un valiente. No dice ni mu, ¿eh? No reconoce nada. Bueno. Pierre Montagudo, vas a respondernos inmediatamente, porque la pregunta que hace Carlos Bustos tiene todo el sentido del mundo. Es decir, los norteamericanos no se fiaban de ese hombre, entre otras cosas porque había viajado a la URSS en plena Guerra Fría, ocultando el viaje a los norteamericanos. Quiero conocer tu opinión, pero antes, actualidad manda, y hace escasamente 10 minutos yo les anunciaba que el Centro de Investigaciones Sociológicas iba a publicar, a hacer públicas los datos, las encuestas, los resultados de sus estudios demoscópicos para las elecciones generales, que distan solo 19 días. El 28 de abril votaremos todos los españoles. Bueno, pues Miguel Gutiérrez Pérez, más adelante en esta redacción abierta, dentro de unos minutos, nos adelantará con total exhaustividad cuáles son esos datos, pero yo les puedo ir contando que, según el Centro de Investigaciones Sociológicas, el Partido Socialista ganaría las elecciones con el 30% de los votos. Casi uno de cada tres españoles estarían, según el CIS, votando al Partido Socialista. Esto se traduciría en hasta 138 escaños. Una auténtica barbaridad si esto que predice el señor Tezanos acaba cumpliéndose. En el mejor de los casos, la horquilla más alta para el PSOE serían 138 escaños. El Partido Popular obtendría el 17,2% de los votos, es decir, casi la mitad de los representantes del porcentaje de voto que tendría el Partido Socialista. Y si el PSOE tendría hasta 138 escaños, el PP, en el mejor de los casos, tendría 76 escaños. Un desplome sin precedentes del Partido Popular. Decirles también que Ciudadanos estaría pues a solo menos de cuatro puntos del Partido Popular. Si el PP tendría el 17% de los votos, Ciudadanos el 13,6% de los votos y hasta 51 escaños. Podemos el 13% de los votos, a solo un 0,6% de los votos de Ciudadanos, y obtendría hasta 41 escaños. Y Vox obtendría el 12% de los votos, a solo un punto de Podemos y a solo un punto y medio de Ciudadanos, y en el mejor de los casos el partido de Santiago Abascal lograría en la carrera de San Jerónimo sentar a 37 de sus candidatos a diputados nacionales. Como les digo, esta información la vamos a ampliar en los próximos minutos, pero antes, como saben, tenemos pendiente una pregunta, una respuesta, por mejor decir, la pregunta la acaba de hacer Carlos Bustos: ¿por qué Héctor Rojas, el protagonista y una de las cabezas más brillantes de la ciencia en el siglo XX, viajó a la Unión Soviética en plena Guerra Fría? Porque lo presionó un político, lo llamó al presidente de su país y le dijo que fuera allí en una misión secreta de la que no sabemos nada, y ese viaje lo hizo en el año 71 o 72, a comienzos.
presionado por esa, porque no quería, no le gustaba esa idea, le incomodaba, pero se sintió obligado porque el presidente de su país se lo pidió. Pero la tesis de que pudo ser espía y todo eso, que alguien ha lanzado al aire en algún momento, es absurda. Eso no tiene ni pies ni cabeza. Pero él políticamente, ¿cuál era su forma de...? No, él un rigurosísimo científico y además muy creyente. Un creyente, creyente en Dios. Iba a ser difícil que se juntara con los soviéticos, ¿no? Literalmente imposible por su calidad humana, por su dimensión, por lo consciente que era del convenio de confidencialidad que tenía por la NASA. Era considerado un autor relevante por la NASA, merecedor de la publicación de todos sus trabajos, que serían hasta 12 libros publicados y de los cuales solo se han recuperado los primeros estudios. Y Carlos, qué interesante, porque normalmente... En fin, el sistema se empeña en hacernos creer que una persona científica, y si es un científico brillante como era el caso de Rojas, no era compatible con tener una visión trascendente de la vida. Y aquí tenemos a un enorme científico del siglo XX profundamente creyente en Dios. Sí, y la razón por la que entra en conflicto con el gobierno estadounidense es porque quería la democratización de esos conocimientos que tenía y que fueran aprovechados para el progreso de los pueblos. Y eso le sonó al estamento militar y político estadounidense de esa época, le sonó como que se iba a filtrar algo importante al eterno rival, a los soviéticos. Pero ni mucho menos traición. Lo que quería era, pues, oye, si conocemos tecnologías, pues que las aprovechen los pueblos del mundo. Algo de lo más normal, me parece a mí. ¿Con quién se reunió realmente la Unión Soviética? Porque no lo sabemos. Se habla de que se reunió con alguien de la carrera espacial rusa. No lo sabemos, Carlos, y no puedo especular sobre eso, porque si no tengo ni el más mínimo dato sobre eso, no puedo especular. ¿Es posible, es una pregunta, es posible que el mal rato que le hicieron pasar en el famoso Área 51, que es como un Guantánamo de tortura para mucha gente, y en especial para Héctor Rojas, que ahora quiero que cuentes qué le pasó a Héctor Rojas y cómo salió prácticamente de allí? Sabemos a ciencia cierta que estuvo retenido varios meses, entre 6 meses y 1 año, cuando hizo su último viaje a Washington para hablar con representantes de Kissinger, del secretario de Estado. Pero no sabemos dónde estuvo retenido. Solo sabemos las secuelas que experimentó a posteriori cuando fue devuelto a su país. ¿Prácticamente un guiñapo? No exactamente. Tuvo secuelas cognitivas, limitaciones, pero luego se sobrepuso y en los años 80 resurgió sobre la base de su voluntad de hierro y era profesor y formador en física, matemáticas y química de estudiantes universitarios. Y le recuerdan, en los testimonios le recuerdan muy lúcido, muy coherente, y la gente que se formó con él podía dar lecciones a conferenciantes internacionales incluso. Pero dicen que nunca llegó a ser el mismo después de aquel año prácticamente retenido. Eso es correcto, porque en un momento quedó su memoria, sus recuerdos y sobre todo los relacionados con la actividad científica en la NASA quedaron borrados, quedó casi a cero y tuvo que reconstituirse el hombre sobre la base de esa voluntad para superar la adversidad. Una pregunta para mí importantísima. Tenemos el Report 1, tenemos el Report 2 y tenemos el Report 3. La NASA ha accedido y lo ha publicado. Sí. Que eso es el mayor logro que podemos decir que tiene Pierre Menteagudo. El Report 4 dicen que es alto secreto, está casi convencido de que no se va a publicar y que probablemente no se publique, sí, y que sea top secret, sí, precisamente, sí, por esto. Porque aparecen documentos de Kissinger prácticamente exigiendo que se le lave el cerebro y donde se habla de ese espionaje. Sí, pueden aparecer seguro. Estos tres están publicados desde el 20 de febrero de 2019 en el servidor del Programa de Información Técnica y Científica de la NASA. Allí se pueden ver, se pueden descargar los PDF con todo el estudio y está por primera vez después de 50 y tantos años el nombre de su autor, Rojas Héctor R. Entonces, agradecer a la NASA que ha dado ese paso en la buena dirección, quizá un poco obligado por las circunstancias, porque hemos estado peleando, trabajando, invocando mediante actos jurídicos la ley de libertad de información, demostrando que existían. ¿Cómo no la NASA? ¿Cómo no va a claudicar? Primero nos dijeron varias veces que no existían, le enviamos la copia digital, después le mostré las portadas y al final los publicaron. Bueno, ahora estamos en la tesitura del Report 4, que he traído aquí la portada. Este es el Report 4. ¿Que existe?
que claro que existe. Esta es la portada original del Manned Spacecraft Center, actual Johnson Space Center, de la NASA en Houston, que fue la editorial de este centro, el centro de vuelos, vuelos espaciales tripulados de la NASA, fue la que publicó este report en el año 1967. Aquí dice claramente el título para analizar las fotos enviadas por las sondas espaciales Surveyor y Orbiter y su autor del report 4 por Héctor R. Rojas. Bueno, la he traído así en este tamaño para ver si alguien, algún representante de la NASA, la llega a ver y se entera. No ven más allá de sus propias narices. ¿Por qué decís que este report 4, al contrario que los tres anteriores, no verá la luz? Es que yo me quedo sorprendido, bueno, y prefiero que responda él, porque no es normal que algo que tiene más de 50 años, que ya en teoría tiene que pasar el secreto, que ya han pasado las generaciones suficientes, que se califique de ultrasecreto y se diga que no se va a publicar. Sí. Y sobre todo que será obsoleta. La tecnología y las mediciones que allí aparecen serán de sobra conocidas medio siglo después. Pues una posible justificación es que tengan el temor de que otra potencia utilice esos datos para aterrizar en la actualidad en la Luna, pero la verdad que habría que ajustarlos. Y porque todavía Kissinger está vivo. Dilo, Kissinger está vivo. Gerald Ford no, pero el Kissinger el precursor de las atrocidades contra Rojas, pues todavía sigue está vivo. Bueno, yo he pedido la desclasificación de ese informe mediante un acto jurídico ante el Grupo de Libertad de Información de la NASA, FOIA número 1, así se llama. Y ellos han contestado que en el Johnson Space Center, donde se publicó este estudio, no está. Dicen, quizá es que no existe o existió y fue destruido, y allí en el Johnson no está. Entonces, ya viendo esta negativa de la NASA, con oficialmente responde, y aquí está el logotipo, aquí está el informe, que ellos envían para decir que no tienen ese report, el report número 4. Bueno, o que quizá está, y me han insinuado muchas veces, que quizá esté retenido permanentemente por alguna agencia federal de los Estados Unidos. Entonces, ya siguiendo el protocolo, he solicitado, me he ido a las apelaciones. La apelación... ¿Que has estado directamente con el administrador de la NASA? Sí, la apelación por la gestión del Grupo de Libertad de Información número 1 va directamente al administrador de la NASA. Es esta que tenemos aquí, Rafa. Mira. Esa es la carta de apelación donde yo le digo que existe, dónde se publicó, dónde hay que buscarlo, y le aporto las pruebas. ¿Y qué te responden? Bueno, estamos esperando la respuesta. ¿Qué prueba les aporto? Pues les envío... La portada. La portada en blanco y negro que me llegó de Washington DC, de una institución científica de Washington. Me envían la portada en blanco y negro del report 4. Yo se la envío al administrador junto con la carta de apelación. Además, le envío así en pequeño la portada a full color, para ver si en blanco y negro no lo ve claro, pues que lo vea a color. Y además le envío el tercer documento de la apelación por señalamiento, por ausencia de transparencia de la NASA, es esta revista. Mira, este ejemplar que te he traído, que he rescatado de un archivo muerto en Barcelona, donde Optical Spectra. Y yo mismo me lo escaneé. Bueno, pues ¿qué pasa? Que en esta revista hay información de primera mano del año 1968, donde dice que Héctor Rojas escribió un artículo titulado Fotógrafos Copernicus, entre interrogante, porque la NASA se había equivocado al distribuir una foto como del cráter Copérnico y realmente era del cráter Kepler. Bueno, y dentro, en la página 82 y 83, dice los títulos de todos estos estudios que Rojas preparó para la NASA. Incluyendo el 4. El 4 y el 5 sobre las radiaciones de la atmósfera. Pero, Pierre, ¿tú qué esperas? ¿Por qué esa obsesión en conseguir el 4 y el 5 de los documentos? ¿Qué esperas encontrar ahí? Bueno, ¿por qué es tan importante para ti? De momento da la impresión que estuviera retenido de forma permanente y que contuviera o que contenga información ultrasecreta sobre las investigaciones en la Luna. Y entonces, pues, como es patrimonio de la humanidad y de la historia de la carrera espacial, y es un, digamos, que es de interés cultural, científico e histórico, pues pienso que hay mucha gente, y yo soy el primero, interesados en conocer la información que contiene ese report 4, y por eso estamos solicitando Pero la en tu intención de restituir el honor y los méritos de tu compatriota, en esto ya has tenido éxito. Este hombre ya ha sido restituido, sí, en su honor. Poco menos que no existía, Rafa, ¿eh?
Por eso, Héctor Rojas es uno de los responsables del éxito de la llegada del hombre a la Luna. Pero ahora estás yendo más allá. Ahora quieres saber qué fue lo que hizo Héctor Rojas para que la misión Apolo tuviera éxito. Tuviera éxito. Para garantizar la seguridad necesaria para los astronautas del Apolo 11 y del resto de misiones. Y quiero saber, pues, dónde está, por ejemplo, este Report 4, lo que estamos pidiendo ahora es la edición en inglés, que salga a la luz, que la gente la pueda leer. Pero sabemos que hay además una edición en francés. El propio Rojas tradujo el Report 4 al francés y a través del Comité de Asuntos Aeroespaciales del Senado de los Estados Unidos mandaron ese Report 4 traducido al francés a Francia, a entidades científicas y muy probablemente al Senado de la República de Francia. ¿Y siendo ultra secreto? Lo compartieron porque eran países aliados y porque tenían en cierto momento hubo el temor de que, basado en el error de la NASA de apreciación sobre una fotografía en concreto, si algún país amigo, como podía ser Francia en ese momento, lanzaba una misión espacial a la Luna, podía haber un accidente por interpretar una foto que había sido erróneamente distribuida por la NASA. Bueno, pues Pierre Monteagudo, es muy interesante. Los espectadores que quieran abundar en esta historia, en una historia en la que pretende restituir el honor de su compatriota, del expediente de Héctor Rojas, hay un libro que se llama Expediente Rojas, de editorial Adarve, que está disponible. Ustedes googleando su nombre podrán dar con él. Y yo os doy las gracias por esta... Sí, simplemente que quería preguntarle a Pierre, porque sí, todos son bendiciones, todos son agradecimientos. Mira, lo que está haciendo este hombre no está ni pagado ni agradecido. O sea, es que está renunciando a su propio trabajo y a su propia carrera con tal de lavar el nombre de un señor y no está recibiendo ninguna ayuda, joder. Es que sí, la familia le llama, le dice que le quieren mucho, la familia de Rojas, y le manda bendiciones. Joder, con bendiciones no se come, hombre. Pero es que el gobierno venezolano, que eso tendría que ser un orgullo, claro, para un pueblo como el venezolano, es que pasan de él olímpicamente. O sea, ni bueno, le Venezuela contestan está a los como emails para estas cosas ahora mismo. Ya, bueno. Pero entiendo también que en Venezuela, en tanto que Rojas fue un aliado de los norteamericanos, esto debe incomodar al gobierno chavista. Es decir, también debe haber por aquí, opera la política, ¿no? No te extrañe que del gobierno chavista salgan todos los bulos de que era un espía. No te extrañe. Sí, sí. Y que aparezcan en el Report 4 y en el 5. Y te repito, la clave es que Kissinger está vivo. Seguro. Y en aquellos años los gobiernos de aquella época también contribuyeron a ocultar el historial profesional de Rojas en su mismo país, en Venezuela. Bueno, pues nosotros desde Intereconomía, todo lo que sea restituir el honor de un hombre bueno y de una cabeza privilegiada de la ciencia del siglo XX, será un placer hacerlo, como está siendo ya, es el segundo centinela que dedicamos a esto. Pero si además este hombre es un hombre hispano, es un hermano, como fue Héctor Rojas, venezolano, como es Pierre Monteagudo, el honor es doble, de manera que... Con todo lo que he leído, con todo lo que he investigado, el libro primero me lo he leído y espero que el segundo salga dentro de un mes, te diré que no era un espía. Yo tengo que preguntar, joder, y no te molestes conmigo, Pierre, yo tengo que preguntar que existió este hombre y que fue clave para la llegada del hombre a la Luna. Esas son mis conclusiones después de haber revisado todo esto. Carlos Bustos, mil gracias. Un placer. Como siempre. Pierre Monteagudo, mil gracias. Gracias. Que sea restituido el honor de ese hombre y que conozcamos esos dos reportajes, Report 4 y 5, para mayor abundamiento en los méritos de Héctor Rojas. Publicidad y a la vuelta estamos con un análisis exhaustivo de los datos abracadabrantes del Centro de Investigaciones Sociológicas. Además, casualidad, lo vamos a hacer con un experto en demoscopia, que es el analista político Alfredo Fernández. Después de la publi. Pues ya estamos de vuelta en la redacción abierta de Intereconomía. Son las 13 y 7 minutos, las 12 y 7. Estamos, tal y como les anunciaba, con Alfredo Fernández. Alfredo, ¿cómo estamos? Un placer estar aquí. Bueno, pues sabes que acaba de salir el CIS. Yo, conociéndote, sé que ya has estado husmeando en esas cifras. Voy a repetírselas a ustedes para que luego las vamos a tener disponibles, bien grandes en la televisión para que ustedes las puedan ver sin ningún problema, pero decirle que
por el momento. Les puedo adelantar que el Partido Socialista no ganaría, sino arrasaría en las elecciones generales con el 30% de los votos, más del 30%, el 30,2%, y hasta 138 escaños. El Partido Popular se quedaría en la mitad de lo que tiene el Partido Socialista, el 17%, y en el mejor de los casos 76 escaños. Ciudadanos el 13,6%, hasta 51 escaños. Podemos el 13% y 41 escaños. Y Vox el 12% y en el mejor de los casos 37 escaños. Alfredo, ¿qué te parece? Bueno, pues yo pienso que es un delito de prevaricación y otro de malversación de fondos públicos, así a priori. Quiero decir, yo creo que es una demostración de cargarse algo que es estupendo, que era el CIS. La verdad que el CIS era la mejor herramienta para saber el estado de opinión de la nación. Era bastante, además solía acertar con bastante frecuencia o aproximarse mucho. Pero lo que se ha convertido ahora mismo es en un instrumento claramente de político al servicio del sanchismo y de tratar de generar un estado de opinión pues basado en elementos muy absurdos. Es más, puestos a hacer trampas, podían haberlas hecho bien, entonces haber justificado de alguna manera, pero bueno, he estado visionando muy por encima determinados datos. Bueno, ya sabes que en este programa nosotros hemos dicho que el suelo del Partido Popular son 81 diputados, que menos de 81 diputados yo creo que prácticamente es imposible. Pues le da menos. ¿Le da menos? ¿74? Le da 76 en la horquilla máxima, 66 máximo. En la mínima. O sea, 15 por debajo incluso de lo que entendemos que es su mínimo. Yo creo que a nada que se le dé. Eso podría entenderse si dijeran, no, es que Vox consigue, no sé, 70 claro, diputados, claro, pero tampoco. Claro, tampoco. Te voy a decir una cosa, Alfredo. Estos datos del CIS, de Tezanos, que tú dices que son prevaricación y seguramente lo sea, se acercan o se parecen peligrosamente a las encuestas que estamos conociendo últimamente. Es decir, están empezando a coincidir todos. De hecho, quiero que veamos la encuesta que el diario ABC publicó este pasado fin de semana, hace 48 horas. GAT3, para ABC, publicaba esta encuesta, que ya digo, no es extraordinariamente diferente a lo que publica hoy el CIS. Ahí tienen ustedes, encuesta de elecciones generales, GAT3 para ABC, y da pues un 0,9% más al PSOE de lo que le da el CIS. Es decir, ABC es más generoso con el PSOE que el propio CIS. Sí, sí que es verdad que al Partido Popular el CIS le da en el mejor de los casos 76 y aquí le dan 90, pero Partido Popular, Perdón, Partido Ciudadanos, Podemos y Vox vendrían a ser prácticamente lo mismo. Sí, bueno, el CIS le da menos al PP y un poco más a Ciudadanos, pero en fin, con esto quiero decir que no se diferencia mucho de lo que nos ha contado el CIS. Vamos, por ejemplo, con otra encuesta de este fin de semana, el diario El Periódico de Cataluña. Verán ustedes que, peligrosamente, y esto empieza a ser sospechoso, no vaya a ser que los socialistas y el Frente Popular arrase, de verdad, la encuesta del periódico viene a decir exactamente lo mismo que el CIS. Sí que es verdad que trata un poco mejor al PP que lo hace el CIS, pero lo demás, bueno, ahí tienen un partido socialista con hasta 132 escaños. El Partido Popular está en el mejor de los casos en 87, cuando tiene 76 en el CIS, y los otros tres más pequeñitos, pues sí, 10 escaños arriba, 10 escaños abajo. Sí que es verdad que el diario La Razón, vamos a ver ahora la encuesta, el diario del Grupo Planeta, es manifiestamente diferente de lo que hemos visto hasta ahora. El diario La Razón coloca al PSOE bastante más bajo, en un 26,9, y al PP a menos de 3 puntos del PSOE, con hasta 101 diputados, en el mejor de los casos. El resto, los otros tres partidos, pues en el mismo orden que todas las encuestas anteriores. ¿Con esto qué quiero decirte, Alfredo? A ver si el CIS... Bueno, yo creo que en el mes de diciembre las encuestas de estos mismos tres periódicos más la encuesta del CIS, las cuatro, sí, pronosticaban que, al igual que Pedro Sánchez, iba a ganar Susana Díaz en Andalucía con mayoría absoluta. La realidad después de las votaciones fue que fallaron todas las encuestas, y yo creo que de las encuestas con lo que tenemos que quedarnos es con porcentajes de votos, porque no explican luego esos porcentajes porque hacen esas proyecciones en escaños, se hacen una proyección aproximada o si van al detalle de provincia por provincia. El CIS sí va provincia por provincia.
Entonces, en mi opinión, tiene errores tan manifiestos como que, bueno, pues hombre, que otorgue un diputado por Valladolid, pues más o menos la encuesta que hemos dicho en esta casa también damos un diputado a Vox en Valladolid, ¿no? Pero, por ejemplo, dan un diputado a Vox en la provincia de León que tiene 4, donde yo creo que Vox, honestamente, no tiene ninguna posibilidad de tener un diputado por León. Entonces, probablemente el Partido Popular sí tenga 2, no 1, como dicen en esa encuesta. Ponen en duda, porque yo creo que les interesa, porque ahí sí hay cierta disputa, porque siempre ha habido un voto obrero en el entorno de Fasa, por ejemplo, también en Palencia, que Vox está disputando un diputado, ¿no?, en la provincia de Palencia. Y sin embargo no lo da en la provincia de Ávila, donde históricamente Vox siempre ha sacado los mejores resultados de Castilla y León. Entonces, son pequeñas sombras que parece que esto se ha hecho con un poco escuadra y cartabón. Da opciones de tener 3 diputados en Cantabria, el Partido Socialista. ¿3 diputados? ¿Y cuántos lleva Cantabria al Congreso? 5. ¿No? ¿Y 3 para el PSOE? 3 para el PSOE, 2-3. No da ninguno a Vox. No tiene mucho sentido que si Vox no le quita. La única opción de que ellos tengan un gran resultado es que Vox haga mucho daño al Partido Popular en Cantabria. Recordemos que en Cantabria ha llegado a haber 4-1, o sea, quiero decir que ha sido provincias donde me cuesta mucho, mucho creerme estos resultados. En general sí que es verdad que las encuestas marcan tendencias, buscan tratar de influir, y aquí es donde incidimos en el error que cometió, en mi opinión, Pablo Casado, abriendo el debate del voto útil, porque precisamente justificando en sus propias palabras, le están queriendo decir las encuestas que efectivamente esa fragmentación del voto divide. ¿Por qué creemos que, por qué podemos decir que no divide? Todas las encuestas lo que señalan es que la suma de Partido Popular, Ciudadanos y Vox tienen un 45% aproximadamente, que la suma de PSOE y Podemos tiene un 42% y que los nacionalistas tienen un 6%. Por tanto, eso es que sacan un 48% el Frente Popular y un 45% los partidos de derecha. Eso no es fragmentación de voto, eso es que ganan las elecciones. O sea, no estamos en ese debate. O sea, no nos equivoquemos, ABC. No nos equivoquemos en lanzar permanentemente el mensaje queriendo incitar el voto al Partido Popular, que es un error, que precisamente por concentrar el voto en el Partido Popular es donde podemos perder las elecciones el bloque del centro-derecha. Que cada cual siga votando en conciencia. La encuesta de Vox en Madrid es de coña, porque el CIS da 12 o 13 diputados al Partido Socialista, 8 o 9 al Partido Popular, 3-4 a Vox. Es decir, el escenario es que ni siquiera Partido Popular y Vox juntos tendrían más diputados por Madrid que el Partido Socialista solo. No es verosímil. No es verosímil. No es verosímil. Me puedo creer lo que tú has dicho antes, que el Partido Popular saque 8 porque Vox saque 6. Eso me lo puedo creer. Pero que Vox saque un paupérrimo 3 diputados y que, sin embargo, buscan la desaparición del Partido Popular en Cataluña. La encuesta de Vox en Cataluña, ¿sabes qué resultado da? Que en Barcelona el Partido Popular saca 1 diputado, el de Cayetana. Un único diputado. Uno. Y manda a Vox 30... le da 3. Uno, y creo que la provincia de Barcelona, ¿cuántos manda? ¿30? 32 diputados. ¿32 diputados? ¿Verdad? ¿Y el PP uno? Uno. Nah, esto no es serio. Y Vox 3 y Ciudadanos 3. O sea, o sea entre los tres sacarían 7 diputados por Barcelona. Solo el Partido Popular llega a tener 8 en la provincia de Barcelona. Ponte, bien, estamos de acuerdo, pero ponte que el resultado viene a ser una cosa muy parecida a esto. ¿Qué conclusiones sacamos? O sea, ¿qué España tenemos y a quién hay que pedir cuentas? Bueno, si este fuera el resultado, la única conclusión es que vamos al desastre. Básicamente, ¿no? Básicamente. A mí no me resulta creíble, en todo caso, porque quiero decir, la encuesta de que un ciudadano saque casi 50 diputados cuando el Partido Socialista saca 130 y muchos, y si el Partido Socialista saca 130 y muchos, no solo es que le esté quitando 30 a Podemos, es que le tiene que estar quitando 30 a otro partido. Dicen que es al Partido Popular. No sé, me sorprendería. Yo cualquier encuesta que no ponga a Vox por delante de Ciudadanos, para que haya una debacle, me estoy refiriendo, para que haya una debacle del bloque de centro-derecha, solo sería explicable si Vox saca 40 o 50 diputados. Solamente. Si eso no es así, es decir, si dan un resultado relativamente aceptable en Vox, que son 20-tantos, 30 diputados, no es creíble que el Partido Popular baje de 90. Tenemos una encuesta más, y les digo que estamos preparando el resultado que nos ha ofrecido el CIS para podérselo explicar de una manera exhaustiva, pero antes quiero que veas la encuesta que publicó hace también 48 horas Telemadrid, el ente público, la televisión de todos los madrileños, que viene a decir que existiría una suerte de empate técnico, bueno, quizá no, 2,7 puntos de diferencia, ya no se puede considerar un empate técnico. El PSOE por encima del PP. Pero ojo, ahí tienes a Vox, no por encima de Podemos, que sí, no por encima de Ahora Madrid, que también, no por encima de Ciudadanos, que también.
sino inmediatamente después del Partido Popular y a solo 5 puntos del Partido Popular. Vox muy fuerte en la Comunidad de Madrid y que garantizaría un gobierno de centro-derecha. Sí. Yo la sensación que tengo en la Comunidad de Madrid es que Vox menos de un 15% no va a ser, y la sensación que tengo es que el Partido Popular menos de un 20% no va a ser. Pues solo, si eso es así en la Comunidad de Madrid, los resultados del CIS no pueden cuadrar. Es decir, los resultados del CIS está viniendo a decir que el Partido Socialista, en lugar de un 24%, se va por encima del 30%, sin que encima haya una debacle de Unidos Podemos. ¿Tienes el desglose del CIS? Tengo. ¿Me podrías decir cuántos diputados manda Vox por la circunscripción de Madrid? Pues mira, la circunscripción de Madrid da 3-4. 3-4, de 36, 3-4. Y 3-4, efectivamente, sería lo equivalente a no llegar prácticamente ni al 10%. Sería un 9,8%, más o menos es lo que sacaba UPyD, con un 8, un 9% lo que tenía UPyD. 3-4 diputados por Madrid y uno por Valencia. Encuesta Elecciones Generales del Centro de Investigaciones Sociológicas. Aquí lo tenemos, nuestros compañeros de postproducción han hecho un trabajo extraordinario porque en muy poquito tiempo han tenido disponible esta encuesta para mostrársela a ustedes. Vaya, compañeros, por delante nuestra enhorabuena. Gracias por esa premura en el trabajo. El Partido Socialista, como les decía, el 30,2% de los votos. El Partido Popular, la mitad de los socialistas. Yo creo que, salvo en las elecciones generales, aquellas creo que fueron del año 86, en el que Felipe arrasó con 202 diputados y la Alianza Popular quedó prácticamente desahuciada, no se veía un resultado así. Porque no, esto es una humillación. Te corrijo, en el año 82, cuando sacó 202 diputados el Partido Socialista, la Alianza Popular tuvo 100. O sea, no. 202, 100, bueno, sí, la mitad. O sea, quiero decir que es que incluso este resultado es un 30, un 40% menos del resultado del año 82. Bueno, el tercer puesto del partido de Albert Rivera, Ciudadanos, con hasta 51 diputados, con el 13,6% de los votos. Podemos, el 13% de los votos, que estaría casi al mismo nivel que Ciudadanos. Y Vox, con prácticamente el 12% de los votos, 37 diputados. Esto, a juicio de Alfredo Fernández, es prevaricación de fondos públicos. Sí. Sí. Sobre todo la proyección que han realizado, ¿eh? No me remeto tanto en los porcentajes. Sí que es verdad que no entiendo yo muy bien que si el Partido Popular obtenía un 33%, es decir, si en las elecciones de 2016 tenía un 33%, y ahora la suma del Partido Popular y el 100% de Vox, contando el 100% de Vox, o sea, contando que el 100% de los votantes de Vox vengan del Partido Popular, que algunos vengan de Ciudadanos y otros vengan de la abstención, pasarían al 29%. Entonces, eso sería explicable si me dices que Ciudadanos sube, porque Ciudadanos pasa del 13,2 al 13,6. Es decir, no tiene ningún tipo de crecimiento. De hecho, mira, aquí tenemos un detalle muy, muy significativo. A ver. En la encuesta del año 2016, con un 13,2% de voto, Ciudadanos tiene 32 diputados. Es decir, con un 13,2 tiene 32 diputados. La encuesta del CIS, con un 13,6, es decir, con un 0,4% más de porcentaje de votos, le da una asignación entre 42 y 51. ¿Cómo puede ser que sin subir ni siquiera un punto en porcentaje de voto, le puedas otorgar hasta 20 diputados más? Es decir, lo que han hecho es una optimización, han estirado al máximo las posibilidades casuísticas provincia por provincia para poder justificar lo que ellos querían decir, que es el mensaje de que Partido Socialista está rozando el poder gobernar tanto con Podemos como con Ciudadanos. El Partido Popular se está hundiendo y está, pues, prácticamente rozando la desaparición. A mí me cuesta creer que en España, contando que el Partido Popular y Vox juntos no lleguen ni siquiera al 30% de votos. No. La derecha en España no llega ni siquiera al 30% de votos. Aquí hay dos posibilidades. Una vez hecha una lectura un poco más exhaustiva, caben dos posibilidades. Una, que efectivamente esto es sencillamente es una basura demoscópica, es tirar el dinero orientado a intentar moldear la opinión pública, que es en lo que estamos Alfredo y yo, y la otra posibilidad es sencillamente que yo me tenga que comer mis palabras y esto no sea sino una realidad científica y objetiva. Y si esto fuera así, más de un partido y más de dos tendrían que, como mínimo, abocarse a una refundación. Y ojo a los 4 años que nos iban a quedar por delante a los españoles, porque este escenario es verdaderamente terrible. Puede ser una legislatura de pesadilla. Si esto, como digo, finalmente tiene su reflejo en unas elecciones generales. Ciudadanos,
que está en el 13,6% de los votos, que sería el único partido que podría felicitarse junto con el Partido Socialista. Vox, pasando de la nada hasta 37 diputados, obviamente también. Ciudadanos ha sacado un vídeo que se presenta a sí mismo como la única solución para España. Es un vídeo que me ha llamado la atención. Vean. Ostres, al final serà veritat el que va dir en Rivera, que quan fos president no ens trucaria mai. I ara, què fem? La primera vegada en 30 anys. Cago en tot. Rivera sabe lo que se cuece en Cataluña por muchos motivos, entre otros porque es su tierra. Ya este fin de semana, entre las muchas propuestas que ha puesto encima de la mesa, una de ellas tiene que ver con crear una asignatura propia que se llame Constitución Española, que es algo que muchos niños en España, yo diría que la mayoría, la absoluta mayoría en lugares como Cataluña y el País Vasco, desconoce absolutamente. Quiero que vean esta propuesta de Albert Rivera y la escuchen. Yo les anuncio aquí que cuando lleguemos al gobierno vamos a implantar una nueva asignatura que estará dentro del Pacto Nacional de la Educación. Una asignatura que se llama Constitución Española. Una asignatura obligatoria, troncal, que todos los ciudadanos españoles en la escuela van a estudiar. Van a estudiar nuestro sistema constitucional. Van a estudiar qué es un Estado social. Van a estudiar qué es una economía de mercado. Van a estudiar cuáles son los principios principales de la Constitución. Van a saber qué es una constitución, qué es un estatuto de autonomía, qué es Europa. Quiero una asignatura que se llame Constitución Española. Y a quien le moleste esta asignatura, tiene un problema con la democracia. ¿Te parece buena idea? Me parece muy buena idea. Me parece muy buena idea, la verdad que... Esto se hace en Francia y en otros lugares del mundo. A ver, la cuestión es que la mal llamada en su momento... Educación para la ciudadanía había sido una buena oportunidad para establecer una asignatura donde hablara de los valores constitucionales, de los valores sociales, de los valores democráticos, del funcionamiento de las instituciones. Es decir, yo creo que habría sido ya existió por parte de la izquierda una asignatura que facilitaba la posibilidad de inculcar este tipo de valores. ¿Qué sucede? Que se trató de inculcar otra serie de valores que nada absolutamente tenían que ver con estos. Por tanto, posible es, se puede hacer, y a mí me parece que es una idea muy buena, a la que yo desde luego, tanto Partido Popular como Vox, creo que les falta tiempo para aplaudirla, secundarla, apoyarla y desde luego hacerla también suya. Cuando una idea es buena, pues qué más da qué partido la presente. Yo también así lo veo como en otras ocasiones hemos criticado a los naranjas, pues en esta ocasión pues me parece que hay que aplaudirles. Me parece no hay por una dónde, idea brillante. No hay por dónde meterle mano a esta propuesta de Albert Rivera y efectivamente, muy buena idea. Y es una idea de la que debería compartir con Vox y con Ciudadanos, y Dios quisiera que el Partido Socialista también estuviera por la labor. Yo entiendo que los espectadores de esta redacción abierta y de este canal en general son mayoritariamente votantes de Vox, del Partido Popular y de Ciudadanos, quizá por este orden. Es por eso que en esta redacción abierta ponemos el acento en esos tres partidos. Acaban de escuchar ustedes algunas propuestas en esta campaña electoral de Ciudadanos. Quiero que escuchen ahora una frase polémica, a juicio de quien lo sea, polémica, de Pablo Casado, que ayer se refirió al presidente del gobierno como un tipo que prefería gobernar, dialogar y entenderse con los que tienen las manos manchadas de sangre, Otegi, antes que con los que tienen las manos pintadas de blanco, el Partido Popular. Vean. Se está convalidando la violencia y la deslealtad como mérito político y como requisito electoral. Sánchez pretende blanquear lo que no es posible blanquear. Y por eso está intentando encalar nuestras instituciones, ensuciándolas antes y de paso ensombreciendo nuestra historia democrática.
pretende o prefiere manos manchadas de sangre a manos pintadas de blanco. Prefiere manos pintadas de amarillo que manos abiertas a todos los españoles. No, es que lo que hace refleja la realidad. O sea, no sé qué ha dicho que no sea cierto. O sea, al otro día hemos asistido que los decretos que ha realizado electorales son con el apoyo y la complicidad de Bildu. O sea, y Bildu tiene objetivamente las manos manchadas de sangre. Es así, pero incluso Esquerra Republicana, que en su momento ha tenido una en sus listas candidatos que han pertenecido a la. Verdad que, bueno, supuestamente han renunciado a la vía de la violencia, pero que vienen objetivamente de Terra Lliure. Ya, pues si ustedes no solamente han gobernado en Cataluña con el cuatripartito dos legislaturas, no solamente eso, sino que las listas al Senado en Cataluña hasta hace dos días se presentaban de manera conjunta, Partido Social, PSC y Esquerra Republicana. Es decir, que ellos prefieren compartir mesa y mantel, nunca mejor dicho por la famosa dirigente socialista que compartió mesa y mantel con Otegi, no solamente prefieren eso, sino que no se sentarían conmigo por colaborar en Intereconomía, por ejemplo. O sea, no tendrían ninguna duda. O sea, a mí me negarían la posibilidad de sentarme al lado de ellos en una mesa. Es decir, evidentemente, con eso estoy diciendo que no se sentarían con Vox y que no se sentarían con muchas personas del Partido Popular. Es que es un dato, no sé, objetivo, incuestionable. Entonces, cuestión distinta que, hombre, como en esta política de lo políticamente correcto es muy difícil a lo blanco llamarlo blanco, porque lo que hay que hacer es llamar a todo gris. O sea, tú hablas de amarillo, hablas de rojo, hablas de naranja, hablas de lo que sea, tienes que decir es gris. ¿Por qué? Porque tienes que utilizar el vocabulario de lo políticamente correcto. Bueno, pues, no, si esto es blanco, es blanco. Pues sabes que José Luis Ábalos, que saben ustedes que es el ministro en funciones de Administraciones Públicas, ha dicho que estas declaraciones inhabilitan a Casado para cualquier cargo público. Nada más y nada menos. Oye, ¿a ti qué opinión te merece Cayetán Álvarez de Toledo? Luces y sombras. No tengo una opinión del todo. Hay cosas que me han gustado de ella y cosas que no. A mí las luces para mí son bastante evidentes. Es una intelectual metida a la política y eso siempre es muy bueno. ¿Cuáles son las sombras a tu juicio? Para mí tiene muchas sombras. Para mí tiene muchas sombras. Yo creo que yo le he oído cuestiones morales. Cuestiones morales, cuestiones prejuicios respecto a Vox, porque hay que decir, en cierta medida, mantiene un discurso que muchas veces no se diferencia de Valls o no se diferencia de otros intelectuales que hacen cordón sanitario respecto a Vox. Ella hace cordón sanitario respecto a Vox en muchas de sus manifestaciones. Y luego, me parece que en determinadas cuestiones tiene un discurso que comparto al 100% sin cambiar ni una coma, y en otros me parece que no. Luego creo que representa mucho a un determinado lobby mediático, intelectual, que no siempre a mí me ha gustado, entre los que se encuentra, por ejemplo, Pedro J. Ramírez y Federico Jiménez Santos, que me parece que ese calificativo de veleta naranja o de veleta azul que decía Santiago Abascal se les puede aplicar a ellos. Es decir, el lunes soy de uno, el martes soy de otro y el miércoles soy del contrario. Yo les he oído en su programa, tanto a Cayetana como a Federico Jiménez Santos, la misma semana defender que había que votar al Partido Popular a Ciudadanos y a Vox. Oiga, pues no, a mí me gusta esta casa que defiende un criterio muy sólido, muy claro, que puede ser a Vox o que puede ser al Partido Popular. Cuando el Partido Popular hay personas que se lo merecen, se les apoya, como en mi opinión sucede con el caso de Pablo Casado, o como sucede con otras personas que colaboran habitualmente con en el Gato al Agua o en otros programas, que tienen unos sólidos principios, que defienden un pensamiento y que siempre son los mismos. En este otro caso yo digo que he escuchado muchas veces discursos muy diferentes donde la misma persona de repente dos años que lleva sin oírlo y dices, coño, pues si hace dos años yo le he ido a defender exactamente lo contrario. Pues vamos a ver, en ese mismo escenario, en Barcelona, las declaraciones de Pablo Casado, estas que a juicio de algunas personas son controvertidas, se hicieron en el día de ayer en la capital catalana y en la segunda capital de España, que es Barcelona. Allí Cayetana Álvarez de Toledo es la candidata a diputada por esa provincia, por esa circunscripción barcelonesa. Y ayer Cayetana Álvarez de Toledo habló y dijo esto. Hoy presentamos un proyecto político y moral de largo alcance. Es una estrategia a largo plazo para España, que encara de frente, como nunca antes ha hecho un partido político en España, lo más urgente y lo más importante. Y eso es el rescate democrático de Cataluña. Frente a los planes y proyectos CDR,
nuestro plan, nuestro proyecto RDC. Rescate democrático de Cataluña y de los catalanes. Eso es lo que dice Cayetana. Sí, sí, esa parte del discurso la puedo compartir. Sí, yo, no. En líneas generales, yo creo que las candidaturas de que ha hecho Pablo Casado son muy buenas. Quiero decir, a mí, por ejemplo, la lista de Madrid me parece espectacular. Creo que es una lista muy bien equilibrada, con personas de dentro, de fuera, nuevos, consolidados, jóvenes, que regeneran. Hoy vamos a tener, por cierto, un tipo del Partido Popular de Madrid, que va a ser el candidato a reeditar la alcaldía de Valleda del Monte, Javier Úbeda, que hemos llamado y que ha tenido a bien acercarse a esta redacción abierta. Tengo interés en conocerlo porque tú lo sabes perfectamente. La sombra de Antonio González Terol es gigantesca. Sí. Antonio es un gigante político. Sí, sí. Deja la alcaldía y le sustituye Javier Úbeda. Por eso tengo mucho interés en conocer al señor Úbeda. ¿Tú lo conoces? Sí, ¿qué te parece? Sí. No, vamos, ¿qué tal es? Es una persona que a mí me parece que es el mejor sucesor de Antonio, dejando a Antonio en la política. Que Antonio se marche a la política nacional era esperado, porque yo creo que es una persona de máxima confianza de Casado y va a tener un peso muy importante en el Partido Popular. Tanto si se gobierna como si se estuviera en la oposición, creo que va a ser un político que da mucho que hablar. Personalmente yo creo que es el mejor político en España. O sea, es decir, yo dormiría muy tranquilo si fuera el presidente de mi país, porque creo que es, con diferencia, el mejor político. Ahí es nada, lo que acabas de decir. Sí, no, yo lo he defendido en este programa desde el primer día que he colaborado, cuando nadie sabía nada de, bueno, muy pocos, solo a nivel interno se le conocía, yo siempre he defendido que es el mejor político y desde luego yo es quien confío plenamente. Y yo, uno de los políticos más votados de España. Más votado de España, y probablemente yo creo que Javier Úbeda, entre sus méritos, puesto que no deja de ser su mano derecha, y entre el homenaje y el reconocimiento a 8 años que han hecho en Boadilla, en mi opinión, el mejor ayuntamiento de Madrid y de España, es el más seguro, es el segundo en renta per cápita. Lleno de banderas de España, que es una cosa que a mí me encanta. Homenajes a las víctimas del terrorismo, Todas las calles tienen, es la única zona que tiene calles, avenidas dedicadas a víctimas, pero no solamente las más conocidas, Miguel Ángel Blanco, no, víctimas más anónimas, menos conocidas, de guardias civiles que fueron, o policías que fueron asesinados. Entonces, ayudas a las mujeres también, que están pensando si tener el hijo o no. Lo tiene, que siempre se piensa, no, desde las corporaciones locales hay muy poquito margen para este tipo de cosas. Pues Terol parece que esto también lo ha puesto más. Sí, o sea, la sensibilidad que hay y la firmeza de defensa. Yo siempre he dicho el ejemplo, cuando yo criticaba al Partido Popular antes de Casado, siempre ponía de ejemplo a Antonio. Antonio era el ejemplo de decir, hace de Vox un partido innecesario en Boadilla. ¿Por qué? Pues porque todo aquello que hace, que ha hecho que surja un espectro a la derecha del Partido Popular no se da en esas circunstancias. O sea, tú sabes lo que es que todos los conciertos de las fiestas de Boadilla se empiecen, sea Hombres G, sea quien sea el que canta, se empiezan con el himno nacional. O sea, el himno nacional es lo primero que suena. De avecindarme en Boadilla, coño. Bueno, yo lo he hecho, de hecho. ya lo he hecho. Yo que tengo doble nacionalidad, boadillense, vallisoletano, he optado por la nacionalidad boadillense para votar en Boadilla, porque desde luego creo que es el mejor ayuntamiento. Bueno, pues a eso de las dos conoceremos al sucesor, de que menudo papel tiene. A mí me han hablado muy bien de ese hombre, del señor Úbeda, pero vamos a conocerlo a eso de las 2 de la tarde. El tercero en discordia. Hemos hablado de Ciudadanos, hemos hablado del Partido Popular. Quiero que veamos a Santiago Abascal, porque ayer estuvo en El Gato al Agua, una de las escasas entrevistas que concede el presidente de Vox, la concede en esta casa. Está presente esta entrevista completa en Intereconomía TV y también en ToroTV.com pueden encontrar las 3 o 4 intervenciones más destacadas de Santiago Abascal. Yo les recomiendo que, Raquel, a ver si podemos poner el faldón donde recordamos a los espectadores que, además de ser una televisión, somos también un periódico digital, una plataforma integral de comunicación. El ToroTV.com, todo lo que necesita para vivir informado. Ahí, si se meten y no tienen tiempo para ver la entrevista completa de Santiago Abascal, podrán ver los fragmentos más interesantes. A mi juicio, que la he visto completa, hay una cosa que me interesó mucho, que en realidad es la bandera de Vox, que es un Estado integral sin comunidades autónomas. Eso es lo que dijo Santiago Abascal. Pues estos que acusan a Vox de ser un partido inconstitucional, nunca les han acusado a los separatistas de ser partidos inconstitucionales. Es decir, aquí puede uno querer reformar la Constitución ampliamente, como plantea Vox, y se le acusa de inconstitucional, pero puedes querer cargarte la nación, que es la base de la Constitución, y solo te dicen que eres un nacionalista que tiene derecho a defender sus planteamientos. Y
Y nosotros no vamos a caer en esa trampa, por mucho que también con esto nos estigmaticen y nos etiqueten, porque entendemos que España solo puede sobrevivir si se enfrenta al Estado de las autonomías, porque el Estado de las autonomías es enemigo de la libertad de los españoles, es enemigo de la igualdad de los ciudadanos en todo el territorio nacional, es enemigo de la prosperidad de nuestros hijos y es enemigo de la pluralidad de España. Y esto lo digo con toda claridad, porque España ha sido plural mucho antes de que existiera el sistema autonómico. No han venido a salvar nada, han venido a cargárselo. Qué bueno que entre una voz como la de Vox en el... Qué necesario, ¿eh? Porque es que llevábamos 30 años con un discurso en ese sentido único, porque bueno, pues el PP se movía encorsetado entre lo políticamente correcto y ser un partido de grandes bases, de bases que iban desde el centro hasta la más derecha, con lo cual tenía que tener un discurso muy moderado. Entonces, qué necesario es que a la derecha del PP haya un partido que pueda decir lo que piensa un porcentaje altísimo de españoles. Hoy, no sé dónde decían que alguien que también Vox había propuesto, de oye, puesto a hacer referéndum, hagamos un referéndum sobre si queremos Estado de las Autonomías o no. Pues fíjate lo que te digo, yo estoy por asegurar que hay un porcentaje muy, muy, muy significativo de españoles que no queremos autonomías. Cuando el CIS era el CIS, era una cosa científica, cada trimestre y no cada mes, decía el CIS que del orden del 25 al 35% de los españoles, aproximadamente un tercio, eran partidarios de suprimir el Estado autonómico. Sí, sí, sí. De hecho, fíjate que se hace ver como que esto es contrario a la democracia. Entonces, es decir, si simplemente lo que demanda Vox es que España sea como Francia, que España sea como Suecia, que tanto les gusta a los progresistas, que lo ponen de ejemplo de países... Bueno, pues Suecia es un país donde no hay autonomías, donde no hay gobiernos regionales, donde no se legisla en cada comunidad una cosa, donde... solo existe una bandera, solo existe un parlamento y solo existe una normativa y no 17. Entonces, en ese sentido, pues yo creo que estamos a... mira, hoy precisamente, gracias a Vox y gracias al Partido Popular, se elimina el impuesto de sucesiones en Andalucía. Pues es que era injusto que un señor que hereda un piso del mismo importe que una persona de Castilla y León, por el hecho de ser Andalucía, tenía que pagar 5 veces más que uno de Castilla y León, porque el impuesto que tenían tenía unas cargas y unas... penalizaciones diferentes. Es que no tiene ningún sentido que eso sea así, que no se respeta la igualdad entre españoles. Un último vídeo, porque nos hemos pasado ya del tiempo, Alfredo, es también el mismo protagonista, Santiago Abascal, pero un día antes, este fin de semana. Saben ustedes que Vox llenó o casi llenó la Plaza de Toros cubierta de Leganés. Y quiero ponerte los últimos segundos del discurso de Santiago Abascal. Es un discurso muy emotivo, es un discurso épico y es un discurso que por primera vez en casi medio siglo un líder político se atreve a apelar a hombres valerosos, corajudos, heroicos que hicieron España. Mitos y leyendas de la historia de España que pusieron al auditorio en pie y que, yo te confieso, es difícil no emocionarse. La España viva no se rinde, la España libre no se arrodilla, no tenemos derecho. No está en nuestra naturaleza de españoles, no está en nuestra tradición, no sabemos ser ni vivir de otra manera. La España del Cid, de Don Pelayo, de Isabel la Católica, de Hernán Cortés, de Blas de Lezo, de los Tercios de Flandes, de Daoiz y Velarde, de Agustina de Aragón, es una España que no se rindió nunca y es una España que no rendiremos jamás. Adelante, españoles, adelante, compatriotas, sin miedo a nada ni a nadie, por España, ¡viva España! ¡Viva! Alfredo, tú estás en la planta noble de Génova, eres estratega electoral, ¿cómo combates esto? Bueno, pues... Es difícil, ¿eh? Pues oye, solo tienes que emplear el mea culpa del error cometido y de, a ver, no olvidemos que Santiago Abascal viene del Partido Popular, estuvo 20 años en el Partido Popular y el Partido Popular menospreció a estas personas. Esperemos que Vox no menosprecie también a otras personas y no cometan el mismo error y sean capaces de... Yo no pierdo la esperanza que algún día el Partido Popular y Vox vuelvan a estar juntos en un único proyecto, ¿eh? El Partido Popular de Pablo Casado o de Antonio González, de lo que hemos hablado antes, y que puedan reunificarse y ser un proyecto único, porque yo creo que la mayoría, desde luego, comparten votantes y comparten, me atrevería a decir, el 90% de las cosas que piensan y dicen. El Partido Popular tampoco es un partido autonomista. Otra cosa es que, bueno, es un partido que se acomoda a las instituciones, no le ha quedado más remedio que impulsar eso, pero yo estoy convencido que
Cualquier parlamentario autonómico del Partido Popular en un parlamento autonómico le preguntas qué se siente y se siente esencialmente español, que es lo que somos. Primero y ante todo. Alfredo Fernández, mil gracias, como siempre. Ha sido un placer. Vamos a publicidad. A la vuelta estaremos con Xavier Cajo para hablar de esa afición que tienen los anglosajones de apostar por casi todo que han importado o han exportado a nuestro país y que ahora con el Brexit vamos a ver, en fin, por dónde salen, porque la inmensa mayoría de las casas de apuestas españolas que operan, británicas, perdón, que operan en la Liga Española son inglesas o británicas y van a tener un problema. Publicidad y lo vemos. Una de las cosas más impresionantes que han pasado en España en los últimos años es que de repente los españoles hemos descubierto que somos españoles. Es una cosa fantástica. Bueno, bienvenida sea. Y una magnífica forma de celebrar eso son nuestras constituciones. Las siete constituciones que durante los siglos XIX y XX han sabido expresar el alma de una sociedad, la sociedad española, en diferentes momentos. Esto es lo que les ofrecemos hoy. Un álbum precioso de Teófilo Ediciones, unas ediciones cuidadísimas y además un texto de interpretación de todas ellas. No deje pasar la ocasión de adquirir esta edición. Es un regalo formidable, además de muy bonito, con ese gran óleo del juramento de las Cortes de Cádiz en el frontispicio. Precio, 99 euros. Son 99 euros sin los gastos de envío. ¿Cuáles son los gastos de envío? Para la península, 5 euros. Para Baleares, 10 euros. Y para Canarias, Ceuta y Melilla, 15 euros. Usted lo pide y en 48 horas máximo lo recibe. El pago hay que realizarlo contra reembolso, a la antigua, en efectivo, a la entrega del paquete, que es el mejor modo de asegurar que usted recibe esta auténtica pieza de orfebrería editorial. ¿Dónde pedirlo? En el teléfono 91-616-2464 o en el correo electrónico club@intereconomia.eu. Pone usted su nombre y apellidos, la dirección completa, incluido el código postal, muy importante, y un teléfono de contacto, preferiblemente móvil, ya sabe, y asunto arreglado. No deje pasar esta oportunidad porque España, las constituciones y usted se lo merecen. Pues ya estamos de vuelta en la redacción abierta, son las 2 menos 10 de la tarde, 1 menos 10 en Canarias. Xavier Cajo, ¿cómo estamos? Muy buenos días. Oye, parece que has dado con una clave para poder meterle el dedo en el ojo a los británicos. Has pensado, a ver, esto de la Liga Española, que es la mejor y más atractiva liga del planeta, cuenta con un montón de empresas, de casas de juego y de apuestas británicas. Y el Brexit lo tenemos a la vuelta de la esquina. Pues sí, va a ser interesante todo esto. Seguro que ustedes en su barrio, en su pueblo, en su localidad, en su ciudad, están bastante sorprendidos por la aparición de casas de juego. Ahí ven entrar a escolares de día, a trabajadores por la tarde-noche, los sábados, los domingos. Puertas suelen ser un poco oscuritas. No es que haya nada dentro ilegal ni nada por el estilo, al menos que se sepa, ¿no? Entras a apostar. Y entonces, no sé por qué, quizás por un precepto de moral victoriana mal atendido, los cristales están oscurecidos para que no se te vea apostar. ¿Eh? Como si nadie se fijara en la puerta cuando se abre y se cierra. Pero bueno, estas son cosas, los victorianos son así, ¿qué le vamos a hacer? Lo que no podíamos imaginarnos es que ya fuéramos la liga preferida de los europeos a la hora de sus apuestas. Y yo me pregunto, porque estos datos ni los tengo ni me los van a dar, ¿esto es porque la gente se fija en Benzema, en Messi y todo esto? ¿O es porque hay tantas casas de apuestas en España que somos los que más jugamos de Europa y por lo tanto, lógicamente, preferimos apostar sobre lo que mejor conocemos que por el Tottenham o el Manchester United? A ver si va a ser que somos tantos los que estamos en William Hill, en B365, en todas estas que, aunque no apuesten nada, ya se tienen que saber de memoria. Ladbrokes es una, esa es la más famosa de allí. Irlandesa, ¿eh? 888. 888, todas son empresas, menos Codere y alguna más, todas son empresas o que están en las Islas del Canal o que están en Gibraltar. ¿Por qué razón están en territorios fiscalmente desleales? Que es como son, fiscalmente desleales, lo voy a repetir, desleales con los otros territorios de Europa o de la zona euro. Me da igual, con las dos cosas son desleales, porque allí no se pagan impuestos, son compañías radicadas en paraísos fiscales y ahí no pagan impuestos.
El caso de España es absolutamente patético, porque esto sería como ser cornudo y pagar la cama. Resulta que nosotros aportamos unos tubos de esta dimensión con los caños de fibra óptica para que esos señores del juego, desde Gibraltar, los de las Islas del Canal supongo que se los mandarán desde Inglaterra, pero los de Gibraltar se mandan desde Algeciras. Al Ayuntamiento de Algeciras, Cádiz, España, le pagan 300 euros de impuestos al mes por algo de lo que sacan cientos de miles de millones de euros. 300 euros. 300 euros a Algeciras le pagan, coño, pero, pues han subido. Qué miseria. No llega a 300 euros, eran 260 la última vez que yo chequeé eso con el alcalde del Partido Popular de Algeciras. ¿Cuánto le pagan a usted por el impuesto de mandar a Gibraltar esos tubos? Nada, una miseria. Y ellos hacen el gran negocio. 360 millones de euros en esto, que tiene un despegue así en vertical, que este año 2018 ha crecido un 18%, que esperan que este año 2019 crezca más allá del 20%, digo el juego online, la apuesta online. Y entonces yo me pregunto, cuando llegue el Brexit, ¿qué haremos? Espero que Europa obligue al gobierno español, porque si no son unos calzonazos, tanto Borrell como el anterior de Borrell, que se llamaba, ¿cómo era? Méndez de Vigo, ¿no? Íñigo Méndez de Vigo. Ya, ni era un... No, no, ni... ¿te refieres al ministro de Exteriores? Sí. No, es verdad. Uno que ya ni te acuerdas. Alfonso Dastis, que había sido diplomático. Bueno, ya ven ustedes qué empaque, qué carácter, Dios mío, qué fiera. ¿Ni nos acordábamos del nombre? Vamos. Alfonso Dastis. Bueno, tremendo. O sea, que tú crees que el Brexit puede ser una oportunidad. Yo espero que el Brexit sea la oportunidad para que Europa le diga a estas compañías, como les dice a las compañías aéreas, Iberia tiene este problema, o usted es europeo o usted no hace negocio en Europa, y si no, arancel, tasa y lo que lo crió. Claro, Europa también hace eso con Amazon, Europa también hace eso con Google, o lo quiere hacer. Está en trámite para hacerlo. Estas empresas de juego, en el fondo, no nos traen nada bueno. ¿Por qué en un paquete de tabaco dice fumar mata y en la puerta de esos sitios dice te estás equivocando? Esta no es la solución, ¿no? Si quieres jugar algo, apuesta en algo que deje en España un cierto beneficio social. El cupón de la no sé qué o la lotería del no sé cuántos. Algo que deje en España, algo que sirva para pagar las pensiones. Yo inventaría la lotería de las pensiones, encantado lo haría. Y jugaría cada semana. Poco, Poco, que a mí el juego no me gusta. Pero, hombre, entonces uno se pregunta, ¿qué bobazos estos españoles que encima se envician en el asunto, están favoreciendo un envío de dinero a la Unión Jack, a los señores de Gibraltar, a la banderita que pone allí, y a unas empresas de juego que vienen aquí a adocenarnos, en el fondo, a convertirnos en una masa informe que va a meter sus euritos, se los pierde, ellos se los llevan, si acaso algún premio darán, no digo que no, pero en cualquier caso, no creo que esa sea una buena manera de llevar a una sociedad. Y la oportunidad es el Brexit. Señores europeos, que sin ustedes España no lo va a hacer, porque aquí, ay, Dios me libre. ¿Saben dónde trabajaba Rafael Catalapolo, el antiguo ministro de Justicia del Partido Popular, antes de serlo? En Codere. ¿Qué se creen? ¿Que son tontos? No, tontos no son. No lo sabía eso. Tontos no son. Esto es como los laboratorios. ¿Cuántos ministros creen que trabajan en el Consejo? Bueno, trabajan, perdón por la exageración. Cobran. ¿Del Consejo de Farmaindustria? Pues entre 6 y 8. Eso ha sido siempre así. Tiempo Felipe, tiempo Aznar, bueno, esto es un retiro dorado, por ser vos quien sois. ¿Ha sido ministro de Defensa? O sea, siéntate aquí, que vamos a vender bien caros los medicamentos a los españoles. Y hemos llegado al tiempo actual en el que resulta que hay medicamentos a los que en el mundo farmacéutico les llaman bestsellers, como en los libros, que se venden bien, que son muy abundantes. Le voy a dar dos datos. El omeprazol, que es una pastilla de color azul, que no sirven para lo que ustedes se imaginan, sino dicen que protege el estómago. Nadie, no sé, yo no lo sé que eso proteja nada. Pero en cualquier caso es un superventas, porque cualquiera que vaya al médico y le recete para el dolor del hombro o de no sé qué, le va a decir, y tómese un omeprazol. Un protector gástrico. Ustedes creerán que esto es por nada, pero no es que sea gratuito, porque los visitadores de esos laboratorios hacen cola hasta en la seguridad social, cosa que está prohibida en Francia, en Inglaterra, en Alemania.
aquí no, ahí está esperando. No, no, dígale al doctor que ya me espero. Y a las dos y media, a las tres menos cuarto, cuando el doctor o la doctora terminan, entro y le dicen, mire, que le vengo a enseñar el nuevo formateo de la vitamina no sé qué, con un sabor fresa que hemos inventado nuevo. Y ahí va el otro haciendo, ¿eh?, por unas cenas, unos viajes, unas cosas, ¿eh?, unas comisiones. Era el omeprazol. ¿Sabes que en España se consume, España tiene 45 millones de habitantes, se consume más omeprazol que en Alemania, que tiene 90? ¿Sabes que hay 20 medicamentos top ventas más baratos en el Reino Unido que en España, siendo que la renta per cápita es más baja aquí que allí? ¿Eso cómo se explica? Se explica porque hay muchos ministros en farmaindustria y en Codere. Xavier Cajo, mil gracias, como gracias. Siempre, por esta información. En este caso, más análisis, más que información, que sí que nos ha dado información, pero nos ha abierto los ojos respecto de una circunstancia que se va a producir en cuestión de días, semanas, la salida de los británicos de la Unión Europea. Quiero que vean estas imágenes, porque son imágenes de los resultados que el Centro de Investigaciones Sociológicas acaban de hacer públicos hace escasos minutos. El CIS de Tezanos augura una España que sea así. Vean. Bueno, están viendo las elecciones generales, cuáles serían los resultados. Además, si se fijan, estamos ya a menos de 20 días de esos resultados electorales y se supone, en teoría, cuanto más próximos a las elecciones nos encontremos, más fiables serán los resultados. Pues ya les digo, a poco más de dos semanas para las elecciones, esos serían los resultados. Miguel Gutiérrez Pérez, cuéntame. Bueno, Rafael, viendo estos resultados, la verdad es que más que pensar que esto puede intentar de alguna forma adivinar lo que va a ocurrir ese 28 de abril, podríamos pensar que esto va más por los derroteros de intentar conducir el voto y digamos, pues, beneficiar de alguna forma al Partido Socialista en estos comicios, porque claro, estamos hablando que ahora mismo el Partido Socialista tiene 84 diputados, el Partido Popular tiene 137, y aquí es que no solo se cambian las tornas, sino que la situación para el PP es incluso peor, porque el PP se quedaría con, en el mejor de los casos, 76, y el Partido Socialista sería el que subiera, en el mejor de los casos también, a 138, lo cual es un cambio, la verdad es que bestial. Por lo tanto, yo creo que va por ahí más el tema, Rafa, por ahí van los tiros de que esto lo que busca es hacer a un Partido Socialista fuerte y beneficiarle en los siguientes comicios. Y, Rafa, hay que recordar que estas encuestas con esta intención política no son precisamente baratas. Estamos hablando de que esto cuesta 300.000 euros. ¿300.000 euros? Sí, 300.000 euros sacar estas encuestas porque se entrevista a mucha gente y hay un trabajo de campo pues intenso, ¿no? Pero bueno, luego evidentemente los resultados tienen que ser cocinados, porque a mí me sorprendería mucho que el Partido Popular de Pablo Casado, que parece un Partido Popular renovado, un Partido Popular más fuerte que el de Mariano Rajoy, por lo menos en los últimos tiempos, en tema ideológico, pues se pegara este batacazo, ¿no?, de prácticamente perder a la mitad de su electorado, ¿no?, y que el Partido Socialista pues prácticamente doble al Partido Popular. Pero claro, aquí lo que nos interesa al fin y al cabo no es tanto que saquen estos dos partidos, sino las sumas posibles de ese, de, digamos, bloque, la triple alianza del centro-derecha, si es que se podría llamar así, porque Ciudadanos ya saben ustedes que no está muy dispuesto a pactar con Vox, por el qué dirán. Esa triple alianza, pues sumando a 76 más 51 más 37, nos da 164, es decir, estamos a 12 escaños de la mayoría absoluta. Sin embargo, el Partido Socialista... No uno ni dos, a 12. A 12. Y el Partido Socialista va tan sobrado, según esta encuesta, que le da, en el mejor de los casos, 138, que simplemente con sumar con el endeble Podemos, que tendría 41, se quedaría con 179. No le haría falta ni un tercer partido, ni los separatistas, ni Bildu, ni nadie. Van sobradísimos. Y claro, pues esto es difícil de creer, ¿no? Y sobre todo viendo lo que pasó en Andalucía, pues hay que cogerla con pinzas, no. Lo siguiente, esta encuesta.
Difícil de creer, pero yo te hago la misma pregunta. Y esto ya no entra en el terreno de la información, sino del análisis. La misma pregunta que le he hecho a Alfredo. Ponte que este hombre tiene razón. Y que se nos avecina una España como la que dibuja el CIS. Bueno, si es como la que dibuja el CIS, lo menos malo que podemos sacar aquí, Rafa, es que gobiernan PSOE y Podemos en coalición. Al menos no te meten ni a los separatistas, ni Bildu, ni nada. No haría falta ese apoyo, por lo tanto no habría que hacer concesiones a esos partidos. Joder, pero se las hacemos a Podemos. A Podemos, sí, pero bueno, lo menos malo, por eso digo, ¿no? Ya. Que la verdad es que tener a lo mejor a Iglesias en materia económica pues puede ser algo bastante peligroso. Pero bueno, Rafa, lo que te digo. Igualmente, a mí que me digan que Vox, que está llenando, por ejemplo, todos los sitios a los que va, con aforos ya importantes. Estamos hablando, por ejemplo, el último en Leganés, no sé si eran unas 9.000 personas. Es un aforo ya de cierta entidad. Y por eso te voy a hacer un último apunte sobre esto, porque es que, claro, esto de Vox retransmitió, y bueno, ya ha puesto en YouTube ese acto completo. El de Leganés, y ayer llevaba 150.000 visualizaciones. Que si coges la suma de todos los actos que han hecho este fin de semana los demás partidos en visualizaciones de esos actos que han sido retransmitidos por YouTube, no suman ni siquiera todos juntos lo que Vox. O sea que Vox despierta un interés y por lo tanto yo creo que ese 12% me parece escaso. Cuanto a Podemos, pues sí que es posible que esto pase porque están pasando por una crisis interna y externa, tanto ya no solo dentro del partido, sino de sus votantes. Y Ciudadanos, pues, que como vienen diciendo las demás encuestas, pues sí que está pasando por un momento que a lo mejor ellos esperaban que iba a ser más, pero es que yo y Rafa incluso me atrevería a decir que Vox le va a ganar a Ciudadanos. No solo a Podemos, no solo a Podemos, por seguro, que le va a ganar a Ciudadanos. Porque, bueno, hablando con gente del partido y demás, hay un cierto desánimo en Ciudadanos y que puede que pase esto de que Vox incluso les adelante. El PP, por supuesto, a lo mejor Pablo Casado, si obtuviese estos resultados, a lo mejor debería dimitir, porque claro, es perder la mitad del electorado, y el Partido Socialista sí que el estar en el gobierno te da fuerza, pero hombre, tampoco hace milagros, ¿no? No, exacto. No pasamos de 85 a 138, ¿no? Milagros tampoco. Un cierto, a lo mejor sí, le ponen en 100. Pero yo, a mí me parece que 138 me parece una salvajada. Es una locura, desde luego. O sea, y sería casi multiplicar por dos su representación. Sí, por dos, efectivamente. Sí. O sea, cerca. No cerca. Por dos, pero sí por 1,7. Y me remito otra vez para el CIS de Tezanos. Miren Andalucía, miren ese 1 que fue 12, miren ese 40 y tantos que al final fue 30 y tantos. Miren, bueno, lo único que me parece que acertó fue Ciudadanos, ¿eh? Con Ciudadanos creo que me parece que fue lo único que acertó. Uno de todas las opciones. Sí, que prácticamente multiplicaba por dos su representación. La última pregunta que te hago, Miguel, y es una pregunta que te haré, supongo que una o dos veces más, de aquí a las elecciones del 28 de abril. ¿Cuál es tu proyección electoral? ¿Qué crees que va a ocurrir? No, no te pido que me des el número de escaños. Básicamente, si el centro y la derecha va a conseguir... Yo creo que el centro y derecha va a conseguir esa mayoría que necesita, no por mucho, o sea, no va a ser una victoria aplastante. Pero sí creo que lo va a conseguir y en parte yo creo que gracias a Vox, ¿eh? Porque yo no sé si es por los círculos en los que me muevo o qué ocurre, pero con Vox hay ilusión y con Vox hay muchísima gente que dice es que yo voy a votar a Vox. Entonces yo creo que Vox va a dar ahí el do de pecho, le va a quitar muchos escaños a Podemos, ese último escaño que está en juego, incluso algunos Ciudadanos, y que ahí sí que van a conseguir esa mayoría absoluta, pero ya te digo, no por mucho. Porque claro, el tema es que no es solo que se alíen PSOE y Podemos, sino que el resto de fuerzas que son minoritarias van con este bloque evidentemente porque les interesa. Entonces ahí es donde... Pero yo creo que ahí, a pesar de todo esto, el centro-derecha va a dar, bueno, la sorpresa no. Pero va a conseguir arrebatarla en la Moncloa. Yo creo que sí, Rafael, porque yo no me creo, sinceramente, que el Partido Socialista, con estos meses que llevamos de gobierno, que ya va casi al año, en abril cumple el año, no me creo que los socialistas vayan, a pesar de todo lo ocurrido con Bildu, con Torra y demás, con todas esas concesiones, no me creo que muchos socialistas vayan a tener... el cuajo de votarles. Exacto. Miguel Gutiérrez Pérez, ha sido un placer, como siempre. Muy gracias por esta última hora del CIS, este análisis un poco más pormenorizado del Centro de Investigaciones Sociológicas. Publicidad, a la vuelta, estamos con Javier Úbeda, candidato del Partido Popular a suceder. Buen trabajo tiene Antonio González Terol en el Ayuntamiento de Boadilla. Publicidad y estamos con este invitado.
cocinas. ¿Qué tal? Pues ya estamos de nuevo en la redacción abierta. Son las 2 y 7 minutos, las 2 y 8 minutos de la tarde, la 1 y 7 en la Comunidad Canaria. Se lo decía, se lo anunciaba al principio de este programa. Vamos a tener con nosotros en el bloque 4, que es como nosotros llamamos a la última fase de esta singladura de la redacción abierta, al que está llamado a suceder a uno de los alcaldes más valorados y más votados de no solo de la Comunidad de Madrid, sino también de toda España. Estoy hablando de Antonio González Terol, que abandona la candidatura, abandona el Ayuntamiento de Boadilla del Monte y le sucede la persona con la que estamos ahora en esta redacción abierta. Javier Úbeda. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, un placer. Encantado de estar aquí. Hablaba yo con Alfredo Fernández, abogado, analista político, hace unos minutos y le comentaba, menuda papeleta a Javier Úbeda a suceder nada más y nada menos que a Antonio González Terol, ¿eh? Por, dicho así, visto así desde fuera, sí es una papeleta y sí parece un reto curioso, pero llevo 8 años trabajando con Antonio, lo conozco desde hace casi 20 años, empezamos juntos en esto de la política de Nuevas Generaciones de Moncloa, y lo conozco bien, sabemos muy bien lo que hay que hacer en Boadilla y hemos trabajado estos 8 años intensamente y hemos dejado un municipio pues con un nivel de renta magnífico, una calidad de vida estupenda y tenemos bueno, pues los proyectos y las ideas que tenemos que ejecutar en los próximos 8 años. Hemos hecho mucho en estos 8 y queremos seguir 4 y seguramente muchos más. El nivel de renta, quizá muchos espectadores que no sean de Madrid sabrán o tendrán alguna idea de Boadilla del Monte, precisamente por los índices de su nivel de renta. Es uno de los municipios más ricos, más prósperos de España. Esto es así, ¿no? Es un municipio que tiene una tasa de paro del 4,08%, que es prácticamente pleno empleo. Es la tercera renta media familiar de España. Y además también, curiosamente, es un municipio con la tasa de delitos más baja de la Comunidad de Madrid. Y según un estudio de seguridad de Securitas Direct que el otro día nos presentaron, la cuarta ciudad más segura de España. Saben ustedes que España es, después de Austria, el país más seguro de Europa, que a su vez es el continente más seguro del mundo. Bueno, pues Boadilla es la tercera ciudad más segura, debe ser una de las ciudades más seguras del mundo. Y además, hablando ya, frivolizando un poco con Alfredo Fernández, le decía, yo Boadilla no lo conozco, pero me encanta ir por allí porque está lleno de banderas de España. Y esto es algo que yo me siento fantástico. Además, calles y plazas en honor a víctimas del terrorismo, es decir, que existe una conciencia nacional que os habéis encargado de hacer explícita, ¿no? Y así, bueno, así lo sentimos y así lo sienten nuestros vecinos y para nosotros es un orgullo sentirnos españoles. Y manifestarlo y demostrarlo y bueno, pues el otro día con la Armada inauguramos una rotonda en un nuevo desarrollo con un ancla cedida de un buque de la Armada Hernán Cortés y bueno, pues acudió centenares de vecinos a acompañarnos en ese acto tan emotivo. Javier, ¿cuáles son las directrices políticas de tu propuesta electoral para volver a que el Partido Popular reedite su mayoría en Boadilla? Bueno, lo estamos ya hemos empezado desde que me nombraron hace apenas 10 días, estamos ya en la calle y hablando con todos los vecinos, primero presentándome y segundo transmitiendo el mensaje de la continuidad. Prácticamente el equipo que hemos estado con Antonio estos últimos 4 años repetimos, tenemos proyectos que estaban en el tintero, que están los proyectos hechos y que están dotados presupuestariamente y porque tenemos una salud financiera magnífica y que vamos a seguir afrontando en estos 4 años. Con lo cual, el proyecto y la idea de continuidad tienen que tenerla clara los vecinos. Tenemos un reto muy importante con las infraestructuras viarias, que tenemos que ampliar, puesto que está creciendo el municipio, ampliar las vías y las carreteras. ¿Cuántos habitantes tiene Boadilla? 52.000. 52.000. Ha crecido. Es un municipio grande, pero con respecto a algunas ciudades de aquí de la Comunidad de Madrid, no es tan grande. Hay municipios gigantescos en la Comunidad de Madrid. Boadilla sigue teniendo el confort y la calidad de vida de un pueblo y las ventajas y las virtudes de ser una ciudad a muy poquito tiempo de Madrid y con todas las comodidades, ¿no? Estamos a 15 kilómetros de la Puerta del Sol, el término municipal, estamos colindantes a continuación de Pozuelo y el vecino que viene a Boadilla pues eso, busca la tranquilidad de una ciudad, como decíamos antes, segura. Y luego también la apuesta que hace este ayuntamiento por las políticas de familia y ayudas a la familia, con ayudas por nacimiento, por manutención,
ayudas por material escolar y libros, para colegios públicos, privados y concertados, sin ningún tipo de nota de corte, ni por nivel ni renta. Si pusiésemos corte por nivel de renta, pues nadie, prácticamente nadie optaría a esas ayudas, ¿no? Entonces, es una manera también de devolver los impuestos que recaudamos, tenemos superávit, llevamos 8 años con superávit, pues esos impuestos que recaudamos es una manera de devolverlo a los vecinos, puesto que el ayuntamiento, como digo, está saneado, no tiene deuda, paga 26 días a proveedores y tiene, el año pasado tuvimos un superávit de 20 millones sobre un presupuesto de 54, ¿no? Con lo cual nos hace... Es una super ciudad, Boadilla. Algo tendrá negativo, porque es que además es un lugar bonito y es un lugar que, al contrario que otras poblaciones que en Madrid podrían catalogarse de ciudades dormitorio, Boadilla no es el caso, porque es un lugar incluso con cierta historia y con lugares de relumbrón, ¿no? Tenemos un palacio del hermano de Carlos III, del infante Don Luis de Borbón, que es propiedad municipal y que estamos restaurando por fases, con fondos europeos o con fondos del Santander, que también está la ciudad financiera Santander en Boadilla, con fondos del Ministerio, con fondos privados, también hemos conseguido fondos para ese palacio, al que desde aquí invito a los telespectadores que se pueden esta Semana Santa y tienen un ratito, vengan a Boadilla, que tenemos pues exposiciones en el palacio, conciertos en los jardines y pues tenemos unos grandes huertas suntuarias que se han restaurado, que son las únicas huertas dentro de un recinto palaciego que hay en España, unas huertas borbónicas bastante curiosas. ¿Cuántos concejales tiene el Ayuntamiento de Boadilla? Tiene 21. ¿Cuántos en manos del Partido Popular? 13 de los 21. Son 13 de los 21. De hecho, en 2015 el Partido Popular en Boadilla subió tanto en votos como en concejales, mientras que en otros municipios, la gran mayoría, bajó. En Boadilla, que veníamos del castigo del Gürtel en el año 2011, mantuvimos la mayoría absoluta gracias al gran trabajo de Antonio y al empeño de Antonio en ir puerta a puerta, que es el sistema que ahora se está implantando a nivel nacional de campaña. Pues en 2011 mantuvimos la mayoría absoluta y en 2015 la ampliamos y la mejoramos. Y ahora en 2019 pasamos de 21 a 25 concejales por el crecimiento de la población y veremos qué pasa. Esperamos crecer, puesto que la gestión... Este año, esto lo sabéis de sobra, Javier, hay un nuevo competidor que se llama Vox y que tiene intención de pescar en el mismo caladero electoral que el Partido Popular. ¿Cómo afrontáis? ¿Hay un Vox en Boadilla? Hay un Vox en Boadilla que todavía no ha designado candidato y que no tenía muy claro, no tiene muy claro quién va a ser. Según con quién hables te dicen que es uno o que es otro. Pero la política que hace el Partido Popular en Boadilla, el votante del Partido Popular que se siente español y que está orgulloso de su país y que defiende la familia y bueno, pues los principios que siempre ha defendido el Partido Popular, pues no hemos dado ningún motivo, ninguna causa para que el votante nuestro se vaya a Vox, puesto que las políticas que hemos aplicado en estos años y la gestión que se ha realizado ha sido excelente, así nos lo transmiten y no lo vemos como una amenaza ni como un peligro. Hay algunos lugares gobernados por el Partido Popular, como por ejemplo Galicia, y esto que conste que lo digo yo, no lo dice Javier Úbeda, que seguramente me contradiga o no tenga la misma opinión, como por ejemplo, ya digo, Galicia, que precisamente por ser un Partido Popular que ha, en fin, comprado muchas de las tesis del nacionalismo, en este caso gallego, pues sí que es un lugar susceptible de que el voto de Vox tenga cierto éxito, o tenga bastante éxito. Boadilla no parece, desde luego, un lugar susceptible para que Vox coja fuerza. No es precisamente ese PP que muchos españoles castigaron hace algunos años. Boadilla es el PP, incluso cuando el PP hegemónico, el nacional, el que dominaba Génova, era de un perfil bajo y un perfil tecnocrático y un perfil ambiguo en lo ideológico, Antonio González Terol y la corporación de Boadilla eran un perfil político y un perfil claramente de centro-derecha. Lo que hemos sido siempre, tampoco... Sabes nosotros, que algunos bueno, en el PP, pues, Javier, esto no ha sido el siempre. El PP es una gran familia que abarca muchos espectros, bueno, pues hay gente que viene de muchas partes, en muchas cosas coincidimos, en la gran mayoría de las cosas coincidimos, pues habrá gente que discrepemos, tengamos algunos puntos de vista distintos, pero el PP, ahora con Pablo Casado, entiendo que es ese gran PP que lo fue y que mantiene unas ideas y unos principios que ilusionaron a tantos millones de españoles hace años. Y bueno, yo a Pablo lo conozco desde que se afilió, pues lo afilié con Antonio hace en el año 2004, y el PP de Pablo Casado pues es el PP de otra generación nueva, entre la que yo me incluyo y el propio Antonio González Terol también está incluido,
que hemos venido a darle la vuelta a esa poco desilusión que tenía la gente con el partido. Bueno, pues ahora queremos devolver esa ilusión a los votantes y que sepan que el PP es el mismo, las personas somos las mismas, que alguno tendrá unos puntos de vista concretos, pero que el partido que viene, el Partido Popular, es un partido ganador de gobierno y es la mejor alternativa a la izquierda, al sanchismo, a Podemos y a los independentistas, Bildus y otra serie de contrincantes políticos que tenemos en el escenario. Vamos a pasar a la política nacional, aunque vamos a continuar con esta pugna que existe y de la que tenemos que hablar entre el Partido Popular y Vox. Vox y el Partido Popular, que como digo, hay lugares de España donde esa pugna exista, en tanto que el Partido Popular ha rebajado su perfil ideológico, y otros lugares, yo entiendo que Boadilla es uno de esos lugares, donde Vox tendría más difícil tener representación. Quiero que escuches, Javier, al presidente de Vox, Santiago Abascal, en un mitin el pasado fin de semana en Leganés, con un discurso épico, un discurso patriótico y un discurso que, en cuanto escuches su final, nada, son unos cuantos segundos, me gustaría que me dijeras cómo se combate un discurso así de emocional. Bien. La España viva no se rinde, la España libre no se arrodilla, no tenemos derecho, no está en nuestra naturaleza de españoles, no está en nuestra tradición, no sabemos ser ni vivir de otra manera. La España del Cid, de Don Pelayo, de Isabel la Católica, de Hernán Cortés, de Blas de Lezo, de los Tercios de Flandes, de Daoiz y Velarde, de Agustina de Aragón, es una España que no se rindió nunca y es una España que no rendiremos jamás. ¡Adelante, españoles! ¡Adelante, compatriotas! ¡Sin miedo a nada ni a nadie! ¡Por España! ¡Viva España! El votante potencial del PP, es difícil que no se emocione con esto. Bueno, es que en el PP también pensamos, pues, que defendemos España, estamos orgullosos de nuestro pasado histórico, y por eso nos sorprende, ¿no?, que de repente, pues, el votante nuestro tradicional se vaya con estos mensajes un poco, hasta cierto punto, populistas, que lo único que consigue es dividir el voto, y dividiendo el voto gana la izquierda, ¿no? Con lo cual, el Partido Popular, por supuesto, está orgulloso de España, y a lo mejor no lo dice con ese ímpetu Pablo, pero el fondo y el mensaje de Pablo, pues, es también... estamos orgullosos de nuestro país, por supuesto, y miramos al futuro y queremos un país muchísimo mejor que lo que nos propone Sánchez, Iglesias y el resto de socios potenciales. Pablo Casado, vamos a escuchar a Pablo Casado hablando de, en fin, haciendo ayer en Barcelona, precisamente apoyando a Cayetana Álvarez de Toledo, haciendo unas declaraciones que a juicio de, al menos de la izquierda, han sido controvertidas, porque hablaba de que Pedro Sánchez prefiere a los que tienen las manos manchadas de sangre, en referencia a Otegi, que a los que tienen las manos manchadas de blanco, en referencia a ellos mismos, al Partido Popular. Y son unas declaraciones que Alfredo Fernández y un servidor hemos calificado como estrictamente objetivas y realistas. Es así, aunque duela, aunque moleste. Vean. Se está convalidando la violencia y la deslealtad como mérito político y como requisito electoral. Sánchez pretende blanquear lo que no es posible blanquear. Y por eso está intentando encalar nuestras instituciones, ensuciándolas antes y, de paso, ensombreciendo nuestra historia democrática. Pretende o prefiere manos manchadas de sangre a manos pintadas de blanco. Prefiere manos pintadas de amarillo que manos abiertas a todos los españoles. ¿Qué te ha parecido, Javier? Pues sí, y además el otro día tiene toda la razón. El otro día lo vimos en el Parlamento Vasco, cuando Bildu insultó a la Policía Nacional y a la Guardia Civil, el Partido Popular se levantó y se fue, y el PSOE votó esa ley repugnante desde mi punto de vista con esta gente de Bildu, ¿no? Es cierto que el PSOE muchas veces, pues, quiere estar en todas partes y jugar a todo, y al final lo que hace, pues, es no estar a nada, ¿no?, y ser bastante desleal con los principios constitucionales. Quiero que veas una encuesta que acaba de hacerse pública hace muy pocos minutos, Javier. Es una encuesta del CIS,
del CIS de Tezanos, y es una encuesta que, en fin, al margen de la credibilidad que merezca el personaje o no, a mí me preocupa. Me preocupa porque es coincidente, en gran parte, respecto de otras encuestas que se han publicado por parte de instituciones privadas durante el último fin de semana. Quizá no tan exagerada, quizá no tan manipulada, pero el mensaje esencial, lo nuclear de esta encuesta, vendría a ser coincidente con lo que se ha publicado en los últimos días. El Partido Socialista no solo ganaría, sino que arrasaría con un 30% de los votos. El Partido Popular se desplomaría hasta un 76 escaños en el mejor de los casos y obtendría prácticamente la mitad de los votos que el PSOE. Y en tercer lugar, de Ciudadanos, muy cerquita, prácticamente empatado técnicamente con Ciudadanos, Unidos Podemos, y Vox obtendría el 12% de los votos. Si esto se confirma, es un desastre para el Partido Popular, pero sobre todo un desastre para España. Pues esto es una calamidad. Esto. Yo lo que me reconforta es que el CIS en las elecciones andaluzas pegó un patinazo mayúsculo, y quiero pensar que como Tezanos sigue siendo el mismo y sigue usando sus mismas artes, pues esto será, supongo y espero y deseo, otro patinazo que únicamente lo que quiere es pues poner que hay un PSOE ganador por si alguno juega a caballo ganador y despistado vota al PSOE. Pero yo creo que es, como digo, sería un desastre ese escenario, roza la apocalipsis. Desde luego, porque además ni siquiera haría falta que el Partido Socialista se juntara con los separatistas ni con Bildu, le bastaría con Unidos Podemos, tal y como hemos visto con mi compañero Miguel Gutiérrez Pérez, los votos de Podemos y los votos del PSOE serían suficientes como para gobernar España. No durante unos meses, sino durante 4 años. Ojo, porque el panorama que se podría avecinar sería desolador, ya digo, siempre que esto sea real. A mí no me cuadra ese Partido Popular tan débil. Yo creo que el Partido Popular va a estar bastante más fuerte. Creo que Vox incluso arañará algunas décimas más. Y esperemos que la subida de Ciudadanos sea suficiente como para que el centro y la derecha recuperen el poder. Pablo Casado se está recorriendo el país desde que ha sido designado presidente del Partido Popular. Ha dado ya 3 vueltas a España, ha recorrido las 52 provincias en 3 ocasiones y está apostando por un sistema educativo que recupere algunas de las competencias y sobre todo que vele por la neutralidad ideológica y que vele porque los niños catalanes no sean adoctrinados. Quiero que escuchen a Pablo Casado hablar de reforzar la inspección educativa, que a día de hoy sencillamente no existe. No se conoce en 40 años de democracia una sola vez que la inspección educativa, que corresponde al Estado, haya dicho esta boca mía. Esto tiene que acabar y Pablo Casado lo explica así. En cuarto lugar, queremos reforzar la inspección y además darle competencias sancionadoras. Si hay algún colegio que está adoctrinando a nuestros hijos, la inspección estatal podrá denunciarlo y actuar contra ese funcionario y contra ese colegio. Se acabó ya jugar con nuestros hijos para proyectos políticos, ideológicos, sectarios. Contundente, en este y en muchos aspectos, Pablo Casado. Pablo Casado tiene un mensaje bastante contundente y es de agradecer, ¿no? Y de agradecer, y yo y creo que los electores agradecerán pues esa claridad de ese mensaje, poniendo pues las cosas, los puntos sobre las is y las cosas claras para evitar pues que la gente tenga dudas o confusiones, ¿no? Tiene un mensaje pues centrado en la libertad, centrado en bajar impuestos. Si se diese el escenario del CIS, pues sería un drama fiscal para todos los españoles, porque nos pegarían un hachazo fiscal tremendo. Con Pablo Casado anuncia todo lo contrario, bajar impuestos y ser muchísimo más eficiente. Y en este caso de la educación, pues poner orden y ser serios y evitar ese adoctrinamiento que hemos visto en diferentes reportajes en las aulas catalanas. Hablas de que un gobierno PSOE-Podemos sería un desastre desde muchos aspectos, pero también desde el punto de vista fiscal, que sería prácticamente un gobierno de vocación confiscatoria. Háblame de la fiscalidad en Boadilla, porque alguien podría pensar, bueno, allí vive gente, en fin, que le va bien las cosas y seguro que en el ayuntamiento de Boadilla se aprovecha y tiene una carga impositiva importante.
Pues tenemos los impuestos al mínimo, tenemos el IBI al mínimo legal, el impuesto de vehículos al mínimo legal, no tenemos tasa de vados, no tenemos tasa de basuras. Bueno, bonificaciones pues del 90% en el IBI a familias numerosas, por ejemplo, hasta el 90%. Es más, el actual alcalde, Antonio González Terol, ha pedido a Pedro Sánchez, pidió hace unos meses, que nos dejasen todavía bajar más el IBI, puesto que recaudamos mucho más de lo que necesitamos. Y todo ello pues con unos servicios públicos de calidad y muy valorados por los ciudadanos. Tenemos una encuesta de satisfacción ciudadana que nos da un 7,5 prácticamente que es un notable a la gestión municipal, que podemos sacar pecho y estar orgullosos de... Ha ido subiendo, desde que hemos... De estos 8 años, todos los años ha ido subiendo un poquito esa... Me hablas de, Javier, casi es ciencia ficción esto de que me cuentas de todos los impuestos al mínimo legal. Dices que impuestos de basura no hay. No hay tasa de basura, no hay tasa de vados, del paso de los garajes no hay tasa... No existe en Bodilla. No existe, están a cero, vamos, no... Pues un vehículo que aquí en Madrid está pagando 80 euros, en Bodilla a lo mejor paga 13. Javier Úbeda, pues ha sido un placer conocerte. Igualmente. Ha sido un placer, entiendo que a ustedes también les habrá resultado un placer conocer un poco más de esta localidad madrileña, Boadilla del Monte, y en fin, yo te deseo toda la suerte del mundo, solo faltaría. Yo invito a los vecinos que vengan a conocer nuestro patrimonio histórico, nuestro palacio, y bueno, el resto de Boadilla y los magníficos restaurantes que tenemos, y disfruten de nuestros parques, nuestro monte y nuestras zonas verdes, y que estamos aquí al ladito, a 15 kilómetros. Pues queda dicho ese mensaje del que muy probablemente sea el próximo alcalde de Boadilla, Javier Úbeda. Ha sido un placer, mil gracias. Les dejo con Fernando Paz, Tiempos Modernos. Gracias. Gracias.